¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Son grosos de verdad, ¿eh? Hay tipos que son grosos de verdad. Pero fueron grosos dentro de una cancha y sobre todo, son grosos fuera. Fueron distintos adentro y son normales afuera. ¿Se entiende? Sí. Adentro de una cancha fueron diferentes. Distintos. Tenemos un ejemplo acá, hablamos con un ejemplo ayer. Fueron distintos, diferentes, superhéroes, intocables. Pero fuera de ese escenario, tipos que entienden su condición de ídolo. Tipos que te emocionaron, que te conmovieron, que te mandaron al obelisco a festejar, que te comprabas la remera, que querías por lo menos su autógrafo. Bueno, ni que hablar una foto, eran otros tiempos, épocas por ahí de que el que tenía un buen pasar tenía la Polaroid, ¿se acuerdan? Sí. Y yo ahí salía la foto instantánea y ay, voy con la Polaroid a ver si me saco una foto con tal. Yo no sé si son los tiempos los que cambiaron, si son las redes sociales, si las tentaciones hoy son otras. Pero hoy es muy diferente, ¿eh? Hoy un tipo con dos partidos en un equipo importante siente que tiene la posibilidad de escupirte de cualquier lado. ¿Qué sé yo? Yo le diría a aquellos que hoy están subidos a una nube que bajen, loco. Que miren a Caniggia ayer, que vean a Ruggeri todos los días. Te lo saco a Maradona porque, Diego, la verdad, hay que ser, ¿eh? Hay que ser Diego también. No, hay que ser Maradona, donde no podés ni siquiera moverte ni nada. Pero lo de ayer fue un tipo humilde, un tipo amable, un tipo generoso. Un crack. Un crack. Caniggia fue un crack. Con la tranquilidad, con la serenidad, con la predisposición. ¿Qué sé yo, loco? Hace 2 minutos que llegaste. Calmate un poco, frená. Acordate cuando llamaba por teléfono, decís, loco, deme manija. Y mandaba mensaje, deme manija. Dale, que me muero, po. Quiero volver, estoy aburrido acá. Deme manija. La dejo ahí, pero pará un poco. Volvé a tus inicios, a tus raíces. Si eras un chabón simpático, amable, macanudo, no te subás. De verdad, no te subás. Ya está, te equivocaste, pedí perdón y se acabó y seguí la vida normal. ¿Lo viste a Cani ayer? Caniggia, loco. Dale, te lo digo así porque te, encima en el fondo te aprecio, te estimo, sos buena gente. No te dejes llenar la orejita. El problema no sos vos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Todo bien. Buen pibe. ¡Pollo! Porque es bueno pibe que se agrande en 2 minutos. Seba. Hola, Dani, ¿cómo anda? Estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Señor Cholo Sotil. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muy hola, bien, Kai. Hola, Seba. Hola, querido negro. Hola, buenas. ¿Cómo estamos completando los sillones. ¿De a poco? No, está bien, ya está, ¿eh? No falta más nada. El chiquito. Está perfecto. 1, 2, 3, perfecto. Ya está. Bueno, ¿sabes qué me gustaría? Sí. Y quizás algunos me acusan de naif, pero que son otras épocas, hay mucho menos cuidado por los ídolos, pero me gustaría que hay varios de estos jugadores de la selección que merecen también la idolatría. No los estoy comparando, pero de lo que representan. Oscar salió campeón del mundo, pero el propio Cani, que es un monstruo y no pudo ganar la Copa, Batistuta. Digo, hay jugadores de esta generación, llegando a las finales y demás, que se los ha atacado cruelmente y parece que son perdedores, y la verdad que estaría buenísimo también que la generación, o sea, nosotros somos esclavos emocionales de estos jugadores. Cuando vemos a Cani nos emocionamos, cuando podemos compartir con el Cabezón, ni hablar con Diego. Pero que las generaciones que sigan también puedan valorar lo que es Messi, más allá de si tienen más o menos carisma que Diego, son distintos, que el Kun Agüero. Sí, pues, ¿sabes qué? Ídolo, pero ¿no? Se le transmite mucho desde nuestra generación un destrato. ¿Sabes lo que se le hubiera matado a Caniggia en esta época? Si la tocaba con la mano y él dijo, fui un bobo, ¿sí? Le decía ayer al Cabezón. Si la tocaba con la mano y no jugaba la final, hoy por hoy lo hubieran destrozado. Y afortunadamente decimos con Kenny lo hubiéramos ganado y festejamos una parte. Yo creo que hay otro componente, que mire, el Pollo decía hoy... Matamos a los ídolos, los destrozamos, somos crueles. O algo pasó. Yo creo que hay otro componente, que todo cambió, la vida, el fútbol. Y lo que veíamos el otro día,
en eso que contaba Oscar, que nos emocionó a todos, del Mundial 86, la camiseta bordada, hoy no existe más. Perdóname. No pasa por ahí solamente. Este chabón, que lo tenemos acá al lado, ¿cuánto hace que fuimos a Mendoza? ¿Cuánto? 14 de marzo. 14 de marzo. Un mes y medio. Se caía la tribuna de Boca. Se caía la tribuna, viejo. Es verdad. Se caía la tribuna por gritar por Casín. Uh-huh. Se caía. Es más, yo me ponía atrás de él para que no me putee. Se caía la tribuna. Son tipos, a ver, que la vivieron, que estuvieron adentro, que vivieron momentos inolvidables. Y por ahí después con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Te dando cuenta las cosas que... Es el paso, que el paso del tiempo, Seba, influye mucho a veces, ¿eh? Porque lo que estaba planteando el Cholo con esta generación, que está en un momento crucial, porque esta generación, la que va a jugar al Mundial de Rusia, sabe que ese Mundial es tremendo, es claro. Una bisagra. Ahora, ¿sabes? Por ejemplo, a un Mascherano, hoy catalogado perdedor. ¿Sabes cuándo se lo va a valorar a Mascherano? Por ahí dentro de 10 claro, años. Claro, es así. No sabe lo que era. A ver, les voy a nombrar a alguien. Somos que muy se injusto, pone, Dani. Se pone como modelo todo el en ese tiempo. Aspecto, sí. Se pone como modelo todo el tiempo. Cuando tengamos un central como Roberto Ayala. A Roberto Ayala se lo masacró cuando se lo destruyó. Sí. Terminó la Copa de eso, América, la Copa América 2017. Tiene una parte de verdad, pero Mascherano también fue muy. Muy valorado acá, ¿no se acuerdan? Los memes a favor. No, bueno, sí, pero hay una parte. Mascherano se convirtió él en héroe en el Mundial 2014. Sí. Ahora, Negro, vamos a otro lugar nosotros, que tiene que ver con esto. En un momento, el Kun Agüero dijo... el Kun Agüero no es un chico soberbio. La verdad es que no. Es de mesita de luz, no. es un chico divino. Dijo, a esta generación, dice, en algún tiempo se la va a extrañar. Lo destrozaron, porque lo quisieron leer como se les cantó, ¿entendés? Cuando el otro día Messi dijo, ¿entendés? La deuda es con nosotros, no con la gente. Estaba marcando, nosotros somos los primeros que queremos salir campeón del mundo. ¿Sabes qué hicieron varios guapos que hablan de lejos atrás de un micrófono y no lo vi nunca en Ezeiza? Los destrozaron. ¿Sabes qué dijeron? Que en el vestuario dicen, no queremos a la gente. O sea, mintieron. Entonces, hay un destrato, sí, para también, esta generación. Pero, no te defienda cuando nadie te está atacando. El destrato también no es solamente del periodismo, sino es de la gente. Sí, porque vos llegas a la final y perdés y te llegaron tres veces a la final y no ganaron nunca. Porque cada vez, y esto se ve en redes sociales, cada vez somos más crueles. Sí. Los argentinos no somos de cuidar a los ídolos, salvo algunos, o sea, contados con los dedos de la mano. Pero también hay una parte que es nuestra responsabilidad. Alguna de esas que me dijo el Tata Martino, dice, yo cuando era chico veía que los hinchas repetían lo que decían los periodistas. O sea, formadores de opinión, respetados y demás. Y veo que en estos tiempos, los periodistas, en general, ¿no? Digo, hay que hablar de periodistas, no de periodismo, en general, ¿sí? Repiten lo que dicen los hinchas. Es que entonces, muchas veces, el mensaje termina siendo más violento acá y desde los medios. Yo creo que hay más componentes. No me defiendo porque no me atacaste. Cuando Messi dijo, estamos en deuda con nosotros, me pareció fantástico. Me sigue pareciendo bárbaro. Lo que te digo es que hay otros componentes para que se llegue a todo esto. También antes había una identificación más profunda con el jugador de tu equipo que iba a la selección. Y hoy son más... Es más difícil... A ver... Messi. Sí, pero en 2014 se generó esa comunión y los jugadores también eran la mayoría de afuera, ¿eh? Sí. Entonces, ¿y qué te pasa? Ahora, ¿sabes qué pasa? Entonces, ahora, para nosotros, Goico, ¿sí? Para nuestra generación. Ídolo. Fuimos al obelisco después del 90. Fuimos al obelisco. Y ahora perdés en Brasil, jugando mejor que Alemania. Sí. ¿Entendés? Y me estos perdedores. Yo fui a Plaza de Mayo a recibir el equipo de Bilardo subcampeón. Insisto con esto. Cani, ¿sí? Y esto, por suerte, no pasó. Hubiera quedado marcado, porque fue una mano absurda contra Italia, ¿entendés? Hubiera quedado marcado en esta época. Y nosotros seguimos valorando. Y hoy hablamos de Verón, que es un crack, eliminado en primera ronda. Por suerte no se lo castiga, o se lo castiga por una estupidez. ¿Sí? No, de se lo castigó y quedó en el digo, tiempo. A ver, nosotros tenemos grandes Verón estrellas. Se lo castiga. Sí, ¿entendés? Pero por otra cosa, no por haber quedado eliminado en primera ronda. No, pero en su momento se lo castigó. Sí, pero por el gestito, Hasta, si querés, peor, porque no fue por un resultado, sino y por allá estupidez. La consigo que también, ahora, tenemos, se lo extraña, hay, hay una generación de futbolistas que quedaron eliminados en primera ronda y que son, muchas veces, y hay una parte que está bien, más venerado que los finalistas. Yo creo que los de antes... Parece como que están blindados. Viste que parece que vos no podés llegar... A los actuales. Sí, a los actuales. Yo no sé si es por todo lo que se vive, de la manera que se vive, pero cuando vos te pones a hablar, los pibes vienen, A ver, ¿qué decíamos de la nota que hizo? ¿Sabés por qué están blindados? Yo no los conocía, los conocí ahora en Ecuador a varios. Sí. Y la verdad que te ponía a hablar Cabezón, Bilardo. Salgamos de la locura bien entendida de Bilardo. ¿Es un tipo normal?
Es un tipo normal. Sí, sí, sí. Bilardo, Bilardo se maneja. Un tipo común. Bilardo se maneja, como un tipo común. Toma el subte. Yo les puedo decir algo. Mirá que a San Paoli lo banco a muerte. Lo banco, o sea, quiero que le vaya bien. No se maneja normal. Fue a la escuela de Menotti y se escondió casi atrás de una columna porque tenía miedo que le preguntemos si tenía la lista. Estoy de acuerdo. Pagaremos un poco, sí, o sea, no. Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo. Todo raro, guarda, que vienen bien, tranquilo, que sea normal, o sea, que no te estoy pidiendo que en una conferencia de prensa en el Obelisco, pero. ¿No les parece a ustedes? Sí, pero Seba, ¿sabes cuál es una de las explicaciones? A ver, de Bielsa, de Bielsa no me banco eso. Bielsa claro, es un crack. Bueno, Bielsa es un tipo muy especial, ya casi es una exageración. Pero ¿sabes qué, cómo se puede explicar? No digo por defender a Sapoli ni nada por el estilo. Pero hoy, todo el tema de la mediatización, y cuando hablo de la mediatización no hablo de los periodistas solamente, sino de el tema de redes sociales, la foto, todo hace que sea casi imposible de manejar. Vos mencionás a Bilardo. Viajar con Bilardo y con el grupo de ellos, éramos tres periodistas que viajábamos, cuatro. O sea, no había una. Ellos no tenían redes sociales, no había forma de comunicarse. Era todo mucho más quieto. Yo, muchas de las situaciones que, por ejemplo, vivieron ellos, o por ya que Cani fue nuestro disparador, muchas de las situaciones que vivió Canilla en esta época hubiera sido tremendas, muchas, porque Cani vivió muchísimos momentos muy buenos, excelentes, y también momentos muy duros, y que hubieran tenido otro tipo de repercusión. Entonces yo creo que todo eso también influye. Sí, por eso después cuando te sentás, como dice Oscar, cuando te sentás con ellos, qué sé yo, es un placer hablar con un Mascherano, con esa nota que hizo el Cholo en la gira. Uno los escuchó y dice, che, qué bárbaro. Pero no hay mucha oportunidad porque es tanto. No, pero, y se genera tanta repercusión todo el tiempo. Y produce reacciones que no en los jugadores, natural. Dani. Los jugadores escuchan de todo. Sí. Pero deberían ellos también. Ellos también deberían provocar esto. Sí. Cuando yo les digo, yo se los dije, cuando salen con el micro, vienen en avión. No los ve nadie porque bajan en la pista ahora. Se suben al micro, los llevan a la concentración. De la concentración los ponen en el micro, los llevan al partido, salen del partido, todos blindados, salen del partido, derecho a la pista del coso. Entonces, si los pibes bajan del micro cuando salen de Seiza, ¿cuántas personas hay? ¿200, 300? Tienen que bajar a darle un abrazo a estos pibes porque los ven de lejos, los ven en televisión nada más. Entonces, si imagínate que baje Messi... ¿Cuánto tarda? ¿15 minutos? Yo sé el momento del pibe, porque Messi, Maradona... Bueno, poner Messi y Maradona, digamos, acá son si querés una ahí. Cosa claro. Imposible porque lo viví yo con el otro. Sí. Pero los demás bajan, le dan un abrazo a la gente y todo. Se hace más normal, los van a ver mejor la gente. Yo creo que la bronca también es por esa, porque no hay contacto con estos pibes. Solamente... Mirá, todo bien, pero un día Argentina estaba pasando mal. La estaba pasando mal y mira que te estoy hablando de un pibe que es buena onda el pibe, ¿eh? Y la verdad que no hacía falta ponerle una foto en el yate de Pocho Lavezzi. Bueno, claro, Seba, pero ahí tenés lo que yo te digo No hacía falta, Argentina la estaba pasando mal. No sabíamos si iba al Mundial y aparece una foto en el yate de Pocho Lavezzi. Son formas. Sí, se deja pegar. Cuidá la forma. Se hace pegar. Totalmente de acuerdo. Vos, en momento así no podés mostrarte de pero que tenga 10 ya. Pero Argentina no le podía ganar a nadie. Sí. Y aparece una foto, eso me pareció a mí, qué sé totalmente. Yo. Totalmente, tenés razón. Pero ¿sabés qué otra cosa, Pollo? Y yo lo vi ahora en España. A ver, hay dos situaciones. Una, a mí me pasó después de la gira que con los jugadores habiendo hablado y del modo que lo hicieron. A ver, Higuaín yo creo que una partecita de la historia, pero por lo menos lo que sufrió Higuaín a la gente le llegó. Sí, porque lo escuchó, lo vio un tipo golpeado, que había tenido la enfermedad de su mamá y demás. Ahora, hay ideas que no son tan originales, tan complejas y que se pueden imitar. Antes de la Argentina-España, en el Wanda Metropolitano, hubo una práctica abierta a los hinchas. ¿Sí? Le daban, había un camioncito, le daban dos entradas a cada hincha y podían ver a los jugadores. Fue una fiesta. Sí, sí. Digo, y esto muy también lo hace Brasil sí, todo el tiempo. Brasil lo hizo. En Teresópolis, que es un lugar de entrenamiento histórico, y también lo hizo una vez, me acuerdo, vino acá y en la cancha de Vélez abrieron y después salía Roberto Carlos y demás y regalaban pelotas. Los argentinos a veces parece que somos más serios cuando estamos más lejos. ¿Te acordás la Copa de la Copa? La Copa de una práctica abierta con la selección y la gente. Sería una fiesta impresionante. Copa de las Confederaciones 2005, antes de la final, jugaba la final Brasil-Argentina, fue el contraste más grande porque al jugar una final Argentina y Brasil, reconocimiento del estadio en Frankfurt, llega Brasil. Puertas abiertas, llena la cancha. Después le tocaba a Argentina y hubo que esperar porque se ordenó que evacuaran el estadio para que se entrenara Argentina. Una locura. Bueno, vamos a escuchar a Canigia. Canigia habló ayer con nosotros en Fox Radio y habló muy bien del juego. O sea, viste que Cani, uno cree que Cani
como le dice Ruggeri, no sé dónde está parado. Estás en Argentina, le decía que va a claro. Habló de Dybala, habló de Messi, habló de Maradona. Bancó habló Dybala, de la selección. Todo bueno lo que dijo de Messi y del resto, de los jugadores sí. que tienen que aparecer. Sí. Y él que jugó con Maradona y aparecían y los demás. Seba, y viste, va a ser bueno escucharlo, porque viste el prejuicio que siempre hubo con Cani, que esto, prejuicio no, que siempre está. Lo que le gusta al fútbol. Sí. O sea, hoy mira mucho fútbol. Aparte, jugó hasta una edad de que nadie imaginó que Cani iba a jugar. Aparte va a todas las canchas, ¿no? Escucha. Sí, allá el laburo que tiene, todo. Viste que te hace, viste que vos le preguntás. Va a mirar mucho fútbol. Y te va respondiendo. Y por ahí te hace unas pausas. Te mete el rebaje. Sí, y arranca de nuevo. Te mete una pausa que vos decís, le tengo que preguntar otra vez. Y hace pin. Y si vos le vas a preguntar algo otra vez y te arranca con. Sí, viene con delay. Cani viene con el delay. ¿Sabés lo que nos reía? La gran Román es esa. Vos sabés lo que nos reíamos nosotros. Nos volvíamos locos. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Hay que ser cautos también para andar comparando, pero también porque no le hace bien al chico, a Pavón. Igual creo que es el otro día jugó muy bien, la verdad que jugó muy bien. La gente decía, no, tiene que levantar un poquito más la cabeza, que yo no lo vi muchas veces, o sea que no te puedo dar una opinión un poco más firme, pero bueno, es un jugador que puede tener una linda carrera, Le deseo lo mejor, que tenga una linda carrera, que vaya a Europa, que juegue en la selección argentina. Pero bueno, recién creo que tiene 20 o 30 partidos en primera, 50 quizás. 50. Sí. No, pero bueno, es un jugador que... Jugó 63 seguidos, 70. Es un jugador que me gustó, sí. Los candidatos normalmente tienen una duda suda los técnicos, quizás dos, como mucho. Tienen una o dos antes de empezar el Mundial. No estoy hablando de que, obviamente, si se lesiona uno a último momento, si alguno tiene un problema, qué sé yo. Estoy hablando de que puede tener una o dos dudas los candidatos a ganar un Mundial. Y nosotros tenemos varias más, bastantes más. No sabemos en qué posiciones, qué jugador va a jugar. Entonces eso crea, no digo que crea una incertidumbre, pero de alguna manera sí la crea. Por eso digo que no somos el candidato, pero bueno. Vuelvo a repetir, no hay una regla, no es que llegas, no sos candidato y entonces no tenés ninguna chance de jugar. Eso no puede pasar en la mente de un jugador argentino. Además, es imposible. No podemos depender solamente de Messi. Porque si a Messi le meten un tipo, ni hablemos de. A ver, yo a veces digo, ¿te acordás de España 82 cuando a Maradona le meten a Gentile que lo siguió el era un animal, era un. Sí. Ahora no sé, yo no lo veo mucho, pero en esa época era terrible. Te metían un tipo, vos fíjate la. Está bien que si Gentile jugaría hoy lo hubiesen echado a los 20 minutos, claro que sí. La cosa cambia, claro. Pero supongamos que ese día Messi no tiene un gran día. Cualquiera de esos días. Tienen que aparecer los otros. Deben aparecer. No se puede depender tanto de un jugador. Recién nombrabas a Maradona, nombrabas a Messi. ¿Son parecidos? ¿Son diferentes? No, son parecidos. Tienen características muy parecidas, sí. Son de esos jugadores que salen una vez cada tanto. Los dos son extraordinarios, los dos son. He visto pocos jugadores que hacen las cosas que hacen, que hizo Maradona y lo que hace Messi. Dybala es un buen chico, ahora, si fuera un mala leche lo entendería. Pero hizo unas declaraciones, desafortunadas, pero no creo que ese sea un motivo como para dejarlo afuera. Yo creo que es el reemplazante ideal de. Y habría que llevarlo. Pero bueno, yo no soy el técnico. Qué bien. ¿Qué? Me gustó. ¿Eh? Habla bien. Bueno, habló, bancó a Dybala, lo bancó sí, fuerte. Sí, sí. Habría que llevarlo, dice. Sí. Dybala que va a ir al Mundial, creo que va a ir al Mundial. Sí, Dybala sí. Está dentro de la lista de 23. Sí, ahí te hablan los dos, ahí. Volvió, porque hace... Por eso yo digo, claro... ¿A qué le...? Y vos también. Vos también te metes adentro. Raúl, sí, adentro. Hace 20 días Dybala estaba afuera. No. Cholo, por favor. No voy a hablar yo. Pero yo creo que las dudas te las genera el contexto. Técnico, sí. No, está bien, pero yo no le digo nada. Yo creo que ya no tienen la lista, pero tiran. Entonces yo le dije, él tiene una lista de 50. Nunca me bajé Dybala. Nunca me bajé. Con los 23 que entren, las dijo. Vaya de esto. Por un lado voy a arrancar hablando bien de mí. Viste, conmigo se puede hablar de selecciones, Dani, que salta rápido. Nah. Pero después sí, estuvimos bien la semana pasada porque tampoco estaba el otro, entonces podíamos hablar. En la gira, representante. Yo dije que estaba afuera y a partir de la declaración de Sampaoli. Ahí está, ¿viste? Creo que en ese... ¿Viste? Bueno, te estoy diciendo, Dani dejó la puerta abierta. ¿Sí? Nunca lo bajé. Después de esa declaración, que para mí era la ratificación, y que en la gira
no se terminó de convencer de algunas cuestiones. ¿Se acuerda que hablamos también de Dybala y de Lautaro? Sí, sí, que veo que sí, no eran iguales, sí, estaban compitiendo. Claro. En ese momento Lautaro estaba más adentro. Después de la gira lo sacó a Lautaro, creo yo, lo terminó de sacar. Y a partir también de la falta de competencia, entra Dybala. Entonces, digo, de ahí mi corrección y lo que bancó Dani en su momento más, más cuidadoso. Ahora, o sea que no conviene jugar estos amistosos. No. Convenía que no te llamen. Porque entonces te dejan afuera. Te dejan afuera un partido, claro, y no... No está. Bueno, ¿puedo decir por Lautaro? Lanzini no dice lo mismo. No entiendo. Igual no hay 200 partidos. Bueno, preocupado desde ya que hay que estar por las lesiones. ¿Eh? Porque están. Ayer jugó mal Facio. Sí, sí. Ayer jugó mal Facio. Escucha, Pollo. Escucha, Pollo. Claro. Fueron a jugar con tres atrás. Sí, se le venían por todos lados. Con tres atrás, Facio por derecha. Mal armado. Sí. Mal le dejaron unos agujeros. Le pusieron al enanito. Facio mide 2 metros. Es una locura. No, con los tres delanteros muy rápidos. No sé lo que hizo para mí y lo perdonaron. Y dos goles hizo después. Lo perdonaron. Sí, era para 6-0. Pero Facio ayer era para 2 más. Facio ayer, te fijabas en Twitter, era tendencia. Sí. Claro. O sea, la gente está preocupada. Ahora, ¿sabes qué pasa, Seba? Yo decía anoche esto en la llave. También estamos todo el tiempo, es como que sacamos conclusiones por semana. O sea, Facio era el titular de la selección después del partido de la Roma contra Barcelona. No, para mí sigue siendo. Sí, pero eso. Pero quiero decir en general. Después, ahora Facio es un desastre. Fue el partido contra Barcelona fue la semana pasada. O sea, de una semana a otra pasó a ser el nuevo Ruggeri a ser ahora un tipo que no puede jugar ni en la Roma. Es grave eso. Por yo eso, no sé, te soy sincero. El técnico tiene que definir ya las cosas. Bien, porque la duda te la siembra. Bueno, pará. Ahí Canija decía algo, ¿no? Entre todo lo que dijo. Los candidatos pueden tener una duda, dos, dijo. Nosotros tenemos muchas más. Y por eso también lo dijo muy bien, iba a decir, en realidad estoy de acuerdo, no sé si es muy bien. Que no se acuerda. Argentina no es candidato, o sea, uno habla del escudo, de la historia de Messi, pero Argentina no es candidato. Y después sí, lo que tiene es que son... A ver, yo creo que no son tantas dudas, Pollo, en cuanto a nombres. Yo creo que ya tiene 20. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿sabés cuál es la mayor cuestión? Que más allá de tener a esos 20... duda de lo que tiene, o sea que no le dan garantía. Eso es peor. Entonces eso es mucho más grave. Eso es peor. ¿Entendés? Claro. Pues si yo sé que voy con ellos. Ahora yo no estoy seguro con esto. ¿Sabes por qué? Porque está buscando ver si alguno es mejor que esos 20. Bueno, que pero te pregunto, Kai, de verdad, está buscando eso. Ahora te pregunto. Otamendi va a jugar. Sí. No juega Facio, ¿quién juega? No, por eso. No, va a jugar. A ver, deme el nombre. Eso es lo que dice Cholo. Deme el nombre. No, Pesela o Pesela. Eso Pesela. Porque estamos hablando. O el que está jugando todos los partidos también y está en un buen nivel, Garay, ¿eh? Bueno. Nos estamos olvidando de Garay. Bueno, ¿querés que diga algo de Garay? No sé, decir lo que quieras. Sí, pero cuando dijo que no iba a ir... Claro. A Garay, la información que yo tengo es que durante las eliminatorias se lo llamó 2 veces y Garay las 2 veces dijo que no estaba para la selección. Ah, ¿sí? Bueno, también. Sí. Entonces... no tengo claro qué pasó, no tengo de qué modo se autoexpulsó o lo expulsaron. Él declaró algo pero el otro él dijo día, al cuerpo técnico, él dijo al cuerpo técnico que no estaba para venir a selección. Lo que es cierto también, y como acá decía, si no es Facio, ¿quién? Mirá, bueno, podemos listo, tirar listo nombre, pero ninguno es garantía. Sí, así, o sea, salvo, yo no digo nada. Más allá del muy mal rendimiento de Otamendi en los últimos tiempos, tiene más que ver con otra cuestión lo de Otamendi. Creo que ninguno es garantía, ninguno decir, no, pero ¿cómo no está este? Por eso, entonces vos no dudas de ponerlo, pero dudas de cómo te va a responder. Entonces es mucho más grave. Es peor. Eso es peor. Y el punto es si hay espacio para alguna sorpresa. Yo creo que no somos candidatos hasta el primer partido. Sí, sí. A ver, llegamos al Mundial y yo creo que después del partido es difícil que digan que no sos candidato. Y una cosa, pero porque la Argentina amo. Pero no nosotros, después, en general, bien, pero... el escenario te va a poner... A ver, si vas con Messi, ya... Es como que empezás a hacer. También, tan cierto como también, con Messi, casi firmábamos todo el repechaje. Hay que reconocer que debe ser el primer mundial, después de tantos, que la gente no está como que ganamos nosotros y los demás. No, eso no, pero no. ¿Sabes qué, Oscar? Es la primera vez, y es la primera vez que si armamos un equipo, tenemos bastantes dudas porque no sabemos en el medio a quién poner. Y bueno, pero para yo eso te la pregunto, gente... ¿vos sabés a quién poner en el medio? No. Oscar, eso por sí eso la gente no tiramos está. Tiramos nombres ayer por tirar. Ayer fue a ver a Pizarro. Sí, fue. Tiramos nombres, yo creo que. Yo sé que creo que pasa como en los equipos. ¿Viste que hay equipos que vos. Llega un momento que vos tenés una cierta edad en varios jugadores, se viene el recambio y ese recambio vos tenés las dudas. Bueno, yo creo que hoy está pasando eso en la selección. Está pasando por un lugar del cual
puede llegar a haber otra generación, unos recambios, todo, y es en este momento justo que está el Mundial. Claro, justo en el Mundial. Si vos me hablás de un año antes de esto, yo creo que muchos no hubiesen estado y hubiese probado otro tipo de jugador para el esquema, para lo que quiere jugar él. Si tenías a San Paoli un año más, decís, de trabajo. Sí, sí, antes, claro, antes del Mundial. Si San Paoli llegaba un año antes. El momento de transición. Porque por ahí tenía espacio para la solución. Claro, porque por ahí a él... El Lautaro Martínez le gusta, pero no lo pudo ver. Sí, claro. Otra idea, no, no, pero me entendés. Sí, sí, sí. A ver, por sí, ahí sí, el de Independiente Mesa le gusta. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Pero no le gusta lo mismo. Raúl, entonces no puede salir también a probar en un pero Mundial. Pero tiempo de probar. Raúl, si hubiese empezado San Paoli con este proceso... Es otra historia. ¿Quién era el 5 de la selección? Y no sé, hoy... No, no, ¿quién era el 5 hace 4 años atrás? Pizarro, tal vez. No, era Mascherano. No, 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 para San Paoli. Era Mascherano, sin duda. Nadie dudaba. Ay, sí, cuatro años atrás. En realidad era para San Paoli y era Vanega. Para mí, el primer para partido San Paoli era Vanega. Ah, te estoy hablando al principio cuando empezó esto, en la eliminatoria, el 5 sí, era. Sí, sí, era Mascherano y nadie dudaba. Pero no para San Paoli. No para San Paoli. San Paoli dudaba, eso, porque San Paoli no quería pero eso es lo que yo voy no a buscar. Si él hubiese tenido un año de trabajo, yo creo que muchos no hubiesen ido. Igual, en mi opinión. Sí, yo coincido. Porque sí, que hubiera tenido tiempo para trabajarlos a su modo. Hubiera tenido tiempo para trabajar a su modo y con otro tipo de jugadores que él lo que quiere... Por ahí no sé si hubiese ido. Es como que o sea, transición... no te sigue poniendo jugadores porque vos no los podés probar en el Mundial. Claro. Porque yo creo que al chico de Independiente, al lateral derecho, Augusto, con tiempo, un año de selección, no, claro, hubiese lo hubiese armado y lo hubiese puesto. ¿No? Pues, sí. Y a Tagliafico lo mismo. Va a jugar Tagliafico. Pero ahora, jugó dos partidos cosa en la selección. Si ¿me entendés, sos... claro, lo que voy? Sí, entrenador. A eso voy, nada más. Sí. Y hoy por eso están las dudas. Yo creo que hoy están las dudas. Raúl, esos son lo los siguiente problemas que tiene hoy. ¿Qué conviene más en una situación como esta? ¿Jugarte por lo de experiencia o jugarte por el nuevo que yo creo que va a responder no, por experiencia? Hoy se va a jugar experiencia. Sí, pero ¿sabes qué? El concepto de Raúl me parece de lo más novedoso. Porque no te puedes jugar por ninguno en este momento. Claro. Ninguno te no, no, pero porque pero como no, la transición. No, es que la sí, transición. Sí, pero a ver, es ¿por qué tirando un palo? ¿Cuál te tiras un palo? ¿Cuál pesa más? Daniel, ¿cuál pesa más? Ante esa duda, lleva el que jugó. Claro. 50 partidos. Y eso es lo que claro, a ver, si tienen que, si tenés que elegir entre, por ejemplo, ¿no? Dale, no sé si va a ser esto, entre Mascherano y Pizarro, o Mascherano y Craneviter. Mascherano. No, Mascherano yo lejos. Yo Mascherano. Sí. Pero no, bueno, a ver. Eso es lo que porque, pasa hoy. Porque... Bueno, eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pregunté? Por eso yo creo. Por eso yo creo que es un mundial. ¿Por qué te me pide que me juegue? Claro, ahí tenés, decía al medio. Tenés que no, es que ahí tenés el mejor ejemplo. Porque como te agarra, en este muy buen concepto que elaboró Raúl, pará. Mascherano ya chavé, está en el declive, ¿entendés? No es que, pero, no, me quedo con la experiencia hasta acá. No, Dani, está acá. ¿Qué haces? Y el otro no sabe dónde está. Sí, por ahí te jugás con el que Daniel, dice, querido, bueno, Daniel, el declive de Mascherano a la inexperiencia de este, ¿cuál tiene más peso? El que vos elijas. ¿Cuál tiene más peso? Ninguno te da... El que vos elijas. No, a ver, no, ninguno no tiene ya ninguno. Sé que no te da garantía. Hoy leí el mejor Dani, concepto. Yo digo, no, déjame terminar. Ninguno de los dos te da garantía. Ahora... Con uno te tenés que jugar. ¿Con cuál te quedás? ¿Crees que te diga? Sí. Por eso. Hoy leí una cosa muy buena que es Mascherano. Sí. Es muy bueno, excelente para el plantel. Sí. Ahora, tal vez no sea hoy muy bueno para el equipo. ¿Y el nuevo? Y entonces te ¿y el nuevo? Y, bueno, nuevo. Y me juego. ¿El nuevo es lo mismo? Te voy a decir ¿por qué algo? Te jugás? No, no, para ¿por qué te jugás? Te juegas con tu idea. Del nuevo no sabe ni más las dos cosas. Les voy a decir algo. Oscar, yo dije lo nuevo. En esto que nos está pasando. Pero, Kai, y en esto que nos está pasando, que te pasaría a vos, a mí. Sí. Que dudan de Mascherano, dudan. Empieza a dudar el pibe también. Lo olvidate. Sí. Entonces, olvidate, cuando jugó el partido, el pibe antes sobraba. Claro. Porque era... decían Mascherano y Diezma. Sí. Diego. Bueno, llegaron a decir. Diego. Entonces, Diego y no, nosotros, no hay todo, eso, no, pero eso y nosotros ahora, por ahí nos metíamos también porque era Mascherano que, viste, cada tirada al piso saltaba la gente, se tiraba a la calle. Pero hoy no. El pibe está dudando porque cada partido que juega dice, lo está mirando tengo que con lupa, demostrarle, una mochila, juega con una tengo mochila que demostrarle. Claro. Entonces entra con una mochila, no es el Mascherano que estábamos nosotros acostumbrados. Esa a ver, es la confianza que iba que al árbitro y le agarraba Oscar. Y le gritaba al árbitro. ¿Vos decís que, Mascherano está cohibido? Sí. ¿Por qué, Pollo? No, porque Pollo no te aplica por Mascherano. ¿Sabe que el técnico no lo quiere? ¿Qué pasa con el jugador de fútbol? Porque sabes que el técnico no te quiere. Esa es otra. ¿Qué pasa con el jugador de fútbol? Vamos a hablar con la realidad. El técnico claro no quiere que juegue de 5 y de central. Pues esto como no lo va a poner orden tampoco en la vida. A ver, y Oscar te lo va a decir, y Kai también, que tuvimos la suerte de estar. Si el técnico te da confianza, claro, por peor momento que vos estés pasando, si el técnico te da la confianza, total. Él para Mascherano el jugador no necesita la confianza. Sí, no, sí, sí, no, no. Sí, no, no. A ver, Pollo, yo te lo voy a decir a vos. Pollo, en la selección sí.
¿Vos acaso soy el conductor? Sí. Vos, que yo te voy a decir una cosa, mira, con el lomo que tiene la selección, que escuchá, con cuero curtido, escuchá esto que San Pablo le diga, sí, mirá que yo confío en vos. Te lo voy a llevar a tu ejemplo. Vos hoy sos titular, sos el número uno, estás barbo, todo que yo, y de repente te empieza a, vos empezás a escuchar que viene otro, que viene otro, que viene otro, que viene otro, y ya el que vos hablabas todos los días, el gerente de acá, el CEO, como dice Oscar. No, pará. Necesito que me dé confianza. Sí, porque hoy estás así. Porque me tengo yo pero confianza. Porque hoy estás en un buen momento. No, no necesito que me dé confianza a nadie, no, porque yo creo que el que más se puede dar confianza soy yo. El CEO ya no te atiende. Muchachos, si nosotros arrancamos el programa y no había ni un tipo atrás. Te llamaba cuatro veces por día, pero el CEO. ¿Se acuerdan ustedes? El jefe te llamaba tres veces por día, no te llamaba más. Escucha lo que te dice. Arrancamos el programa, no había ni uno atrás. Pero yo te hablo, no te llamas más. ¿Me dejás decirte algo? Yo tuve la suerte de... En un mega empecé a sonar el teléfono, salíme acá, salíme allá, salíme allá. Hago entrevistas con Mascherano hace más de 10 años. En la primera que sentí que Mascherano declaraba como suplente fue en la última en Manchester. Sí. O sea, él mismo, desde su rol, desde su posición, desde el vengo para sumar. A este nivel necesitas... sentirte importante. 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 Por más que vos me digas, tiene 150 partidos, Pollo, necesita. Pero en determinado momento, no. Yo creo que Mascherano hoy no necesita que San Paolo. No, pero no pasa por ahí, Seba. Pasa por el momento. Seba, déjame decirte esto, Kai. Sí. La parábola de Mascherano es extraordinaria, por esto que acaba de decir el Cholo. Mirá, Mascherano 2010 lo sufrió. De verdad, físicamente, ¿eh? Cuando quiso se enfermó. Se enfermó cuando Diego dijo Mascherano más 10. Él lo sintió como una responsabilidad gigante. Después viene el Mascherano 2014. Para los que pensamos que la vida es eso que pasa entre Mundial y Mundial, viene el Mascherano 2014. Ahí es Machefax. ¿Sí? Ese es el Mascherano mejor. Hoy, ¿cuál Mascherano tenés? Al que le pesa, como le pesaba el tremendo elogio, le pesa la tremenda crítica. Como es un tipo inteligente, muy sensible, él es consciente, absolutamente consciente de la responsabilidad que tiene y de la imagen que tiene. Pero además, ¿sabés que se le suma? Perdón, Daniel, ¿sabés que se le suma, Daniel? Si no te da confianza el entrenador y encima el run de la gente, él hace así. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todos los mensajes. Vos venís de no jugar, además. A ver, suma al. A lo de la gente, a la falta de confianza del entrenador, que él la debe percibir, se da cuenta. Negro, y en no la selección hay un montón año muy que poco. Están sin jugar. Escuchá. Pero uno tiene más responsabilidad que otro. Uno tiene más responsabilidad que otros. Los mensajes de acá le llegan. Tus amigos. Claro, seguro. Este hijo de puta dice no, que vos ya estás lento, que no podés jugar de cinco, que no... todo eso, por más que vos tengas 150.000 partidos en la selección, ahora, yo te hago una pregunta. Pesa. Más allá que sabe todo hasta lo que ocurre que el técnico afuera. Vaya, si el técnico va y le dice, Mascherano, vos sos el 5. Yo te hago una pregunta. Ahí te voy a levantar. Más allá de todo lo que pase. Más allá de todo lo que pase afuera. ¿Qué salió ahora? Que fue a hablar con Pizarro. Sí. ¿No? Está buscando el 5. Está buscando un 5. Entonces, ¿vos qué haces? Pero vos el 5. ¿Qué hace, Raúl? Claro. Explícame. Pero vos sos Mascherano. El paso... ¿Qué es Mascherano? Por más que te digan, el paso, y a Raúl y a Kai. El paso inexorable del tiempo. Más allá de lo que se dice afuera y lo que diga el técnico. Vos sabés que en la cancha no sos igual. Que y eso también te pone en el otro lugar, negro. Nadie está diciendo que es una injusticia. Porque le falta un poquito que le metan confianza. Ya sé que no sos igual porque tenés 4 años más. Sí, claro. Tenés 4 años más. Eso. Pero la experiencia, el parado en la cancha. Sí. ¿Por qué hablamos? A Poncio lo tenían allá, no sé dónde, escondido, no lo querían más. Y de pronto Poncio lo agarró Gallardo y dijo, este va a ser titular. Sí. Pim, 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 pim. Y Poncio... Yo llego al Mundial los que no se asustan. Y después te digo algo más. Los que no se asustan, yo al Mundial. ¿Y los nuevos cómo sabes si se asustan? ¿Quién se asusta? ¿Y quién se asusta? Entonces, Centurión no se asusta. No se asusta. Ah, de los nuevos. Decimos. Centurión. Bueno, yo te digo una cosa. Lo que dice el Centurión, ¿sabes por qué no se asusta? Porque es tan irresponsable que no se asusta. Bueno, igual, para. Mira, en Centurión, ustedes el otro día en Fox Radio le hicieron una nota excelente. Sí. Y la verdad que no sé si está inconsciente. Me parece que lo escuché más maduro, lo escuché criterioso, lo escuché autocrítico. Ahora, también lo que digo es que vos tenés que proyectar un nivel, ¿sí? Que después... A ver, acá Centurión parece que entra en la que dijo Raúl. Que no hay tiempo de probar. Ahora yo lo se escucha usted y no lo puedo creer. Pero, Centurión fue a Europa y no la rompió. Mascherano necesita que San Paoli le diga adelante, mira que yo necesita Pollo. Sí, porque no es el mismo. ¿A Mascherano solo? Sí.
A todo. Pero estamos hablando de Mascherano. A todo. ¿Te crees que Messi también necesita que... Messi, yo te digo una cosa, Messi sabe que juega. Ese sabe que juega. Olvídense. Hasta con una pierna menos juega. Ese no tiene problema. Ese tiene presión que sabe que tiene que llevar a la Argentina. Esa es otra presión. Es otra presión. Dale, cae. Vos venís al programa todos los días y te alaban de acá. Estás yo así. Vos venís al programa todos los días y escuchás críticas de acá. Yo no tengo esa personalidad. Bueno, tengo otra personalidad. No necesito que me digan nada. Tengo esa frase, pero no, soy así. No es así, porque a todos así. Los seres humanos le pasa eso. Ay, Kai, si espero que me digan algo, no estoy acá. No, no, te digo no. Vamos. Te voy a dejar picando. Claro, boludo, me está cagando. Vas a ver en 40 días. Espera que venía acá, Dale, dale. Hoy está. Ah, el cabezón Ruggeri, que lo escuché en tu programa. Contando de que levanté solamente la manito como festejando un gol contra un equipito de cuarta división pero yo lo festejo así porque, a ver, nunca fui tampoco de hacer grandes festejos, no como Diego Latorre que pasaba por debajo de los carteles, entraba de uno y salía de otro. No se los veía por 5, 6, 5, 10 segundos, no se los veía. Y aparecía por el otro lado. Yo nunca fui de festejar, de hacer grandes gestos, pero el cabezón la cuenta, el cabezón es exagerado igualmente porque... está bien que el festejo no fue gran cosa, pero... Yo no quería festejar tanto. Yo digo festejo cuando termine el partido. ¿Por qué? Porque faltaban peloteando. Porque faltaban 10 minutos y con Brasil, ¿qué festejo? Corro, doy la vuelta, festejo, y después a los 2 minutos nos ganan 2-1, quedamos afuera. Y qué sé yo, yo la pensaba así. Yo creo que hicieron un desgaste terrible en el primer tiempo. Y un desgaste físico, digo. Más lo de Branco. No, es una joda. Lo de Branco no. ¿Vos sabías que no tenías que tomar de ese bidón? El bidón. No sé nada de ese bidón. Estoy totalmente ajeno a ese caso. Es una leyenda. ¿Tomás agua? Es una leyenda. Urbana. Una leyenda urbana. No creo que le haya afectado tanto tampoco. Él exageró un poquito, Branco. Y había que justificar la derrota. Lo vimos a la noche en una pantalla gigante. Fue espectacular. Fue espectacular porque estábamos todos comiendo en Roma, en Trigoria, habíamos vuelto. Victoria increíble contra Brasil afuera, era una fiesta eso. La cena y pantalla gigante ahí en la concentración. Y ahí apareció Branco, los ojos que se le caían, los párpados caídos. Y Galindo levantaba la mano. Escena triste. Era una escena triste de Branco, haciendo acusaciones falsas a los argentinos. Bilardo da la formación del equipo del 90 y yo no estoy. Entonces él dice, bueno muchachos, separemos, no, patiemos un poquito, longuemos 15 minutos y nos vamos al vestuario. Entonces yo digo, me voy al vestuario ya. Entonces me fui. Me acuerdo que Diego gritaba, Diego, Cani, no te calentes. Y bueno, yo estaba recaliente, me voy al vestuario y me voy arriba. Me voy arriba a la habitación, caliente, mal. Después la comida. Algo pasa en la comida, que no importa, no lo voy a decir. Entonces viene el profe Echeverría. Bilardo, quiero hablar con vos. Dentro de 15 minutos en la habitación de... Y bueno, ahí tuvimos una charla. Sí. No importa, la charla era... Era... Y con los dos testigos. Claro. Sí, estaba Bilardo de espaldas y me acuerdo que estaba Bilardo de espaldas y yo estaba de frente a Bilardo. Pero dice, voy a llamar dos testigos porque no va a ser cosa que el día de mañana vos digas una cosa y yo diga otra. Entonces Bilardo mirándome a mí, la habitación, la puerta estaba allá, de aquel lado, y lo veo entrar a Ruggeri y a Giusti, riéndose. Venían riéndose. Cuando Bilardo entonces ahí se da vuelta, se ponen serios los dos, vienen y... Y bueno, los cuatro juntitos así, bien pegaditos. Y Bilardo diciéndome un par de cosas, yo hablando y nada más. Ruggeri y Giusti tenían solamente que escuchar, no podían opinar. ¿Testigos? Sí, eran testigos. Pero bueno, fue un mundial de,
Terrible. Yo no jugué el primer... Bueno, yo jugué el la los, rompiste ahí, sí. No pudiste salir más del equipo. Sí, tenía una calentura terrible, pero no haber jugado en el primer tiempo. Entré ahí como si fuera una fiera salvaje. Digo, ahora vas a ver, narigón. Ahora vas a ver. Los alemanes eran mucho más fáciles que los italianos y que los brasileros. Defensivamente. Altos, más lentos. Yo creo que hubiésemos encontrado el hueco, lo hubiese encontrado. Pero bueno, se perdió. No querían que ganásemos. No querían. ¿Quién no quería? Nosotros lo sabíamos. No quería la FIFA, la Avalanche, no quería. No quería que Argentina ganara el Mundial en Europa. Europa mismo. Europa no quería que ganáramos ese Mundial. Escuché tu mensaje que me dejaste ayer en el teléfono. Que te crié, pendejo. Atendeme. Claro. Que te crié yo. Nosotros. ¿Te acordás lo que era cuando... Linde, sí. Con Montenegro, que te pegábamos de a 10 patadas por carrera. Ah, ese negro, cómo pegaba ese negro. Estabas hablando recién del Mundial de Italia y la agarraste con la mano. La agarraste con la mano en la mitad, sí, de la cancha. Sí, soy un boludo terrible, le tiraste, sí, lo sé, cabezón. Primero le tiraste un... Soy un bobo terrible, lo sé. Le erraste a un manotazo, después le pegaste. Una cosa de loco. No, ¿cómo dos? No, uno solo. Fue sí, la... le tiraste uno y le erraste y al otro le agarraste. No sé por qué, no sé qué, se me cruzaron, no sé qué me pasó en mi mente, en mi cabeza. Con vos en la cancha, se me cruzaron los cables. El Articochea, el techo le ganaba. Se me cruzaron los cables, ¿no? Una locura, sí, tenés razón, Carmen. Sí, es así. Yo lo venía diciendo, yo creo que le ganábamos a los alemanes, estoy segurísimo. A Bebeto lo agarró 5 minutos, 10 minutos, empezó a hacer Bebeto la... Y le dio en un costado y Bebeto le dijo, tranquilo, Ruggeri, por favor, amistoso, está el Mundial. Le dijo, Mundial nada, le dijo. La próxima vez que me hagas eso, yo estaba a 10 metros, creo que también lo... Sí, lo escuché. Le digo, la próxima vez que me hagas eso, no jugás el Mundial, le dijo, algo así, le dijo, no me acuerdo ahora. Se fue a jugar a 15 metros, Bebeto. Qué lindo caño. Lo que nos reíamos con este pibe. Es jugador de selección. Este es jugador de selección. Una estrella mundial fue este. Pero, ¿la reunión no podía decir nada a ustedes? No, los testigos. Testigo silencioso. Bueno, el testigo que hace, va y tiene que escuchar nomás. No digas lo que le dijo, pero era por qué no lo ponía. Claro. ¿Por qué no lo ponía titular? ¿Y claro. Carita picante? No, bien, chavilla. ¿Y qué le va a decir ahí en el mundial? Pero nosotros no podíamos hablar. Lo que pasa es que entramos, Bilardo de espalda, y le miramos la cara a Caña. Se dio vuelta a Bilardo y Caña riéndose también, porque no entendías esas cosas. Claro. Que para hablar con uno te llevaban dos testigos. Oscar, era todo muy cómodo. Sí sé que Caña fue al Mundial por Maradona. O sea, que Maradona le dijo a Bilardo que Caña tenía que ir. Eso lo sé. Sí. Después no presionó Diego para que fuera titular. Eso no, que decía. No sé. Yo no sé, ¿eh? Yo no vi nunca, no vi muchas veces a Maradona. Pará, que. ¿Vos sabés, cabezón, que a mí no me parece mal eso? Ahí adelante de nosotros. No, adelante, yo no. Le preguntaría a Messi con quién. Adelante de nosotros, adelante. No, bueno, no sé después. De verdad, cabezón, a ver, yo le preguntaría a Messi, después por ahí no me lo responde. Pero de verdad, yo te lo digo de verdad, por ahí suena horrible. Pero yo le preguntaría, a ver, ¿con quién te sentís más cómodo adelante? ¿Quién quiere? A Messi, ¿eh? A Messi, como pudo haber pasado con Maradona, como no sé si habrá pasado con Riquelme. Y mira si tiene que elegir entre Higuaín y Agüero, Messi. ¿Cómo haces para elegir? Pero estamos... A ver, queremos... No es tan fácil. Pará, negro, pero no, son Boy Scout. Queremos salir campeón del mundo todos. No, yo no lo digo. Entonces, Messi te va a decir, mira, a mí me gusta jugar... A mí me gusta jugar con este. A mí me gusta jugar con este. Porque me rebota bien, a mí me gusta con este. Yo se lo pregunto, está caí, de verdad. Sí, pero ¿se después, pierde autoridad? Y el otro que tiene. Sí, pero es la única manera que queda ahí, se lleva la tumba entre los pero dos. Claro, pero claro, pará, cae. ¿Se lleva la tumba? Queda ahí, queda ahí. Ahora te hago una pregunta. Vos para saber con quién quiere trabajar, jugar a alguien, ¿necesitas siempre preguntarle? Y a veces sí. Yo voy con eso. A ver, hay momentos. ¿Puedo poner una referencia? Por lo general tenemos que sacarnos de referencia porque no es lo mismo. Pero a mí más de una vez me han preguntado con qué comentarista me siento más cómodo. Claro. Y me han preguntado que, che, ¿te tenés ganas? Sí, normal. Y yo por lo general digo con quién me siento más cómodo.
Yo con la Torre me siento un fenómeno. No, no digo que no, pero yo digo que a veces no hace falta. Yo te voy a poner, te voy a y no quiere decir que con el resto no. Yo te voy a poner un ejemplo. Según yo tengo entendido, puedo estar equivocado, Sabela no le preguntó nunca a los líderes del grupo si no querían a Tevez. Las caritas. ¿Sí? Pero escuchaba, se planteaba. Averiguaba de otra manera. En algún momento habla con el PF. ¿Qué tiene de malo si vas decís, enterando? Vení, vení, Pulga, vení, vení. No sé, pero no digo ni siquiera que tenga de malo. Estoy pensando en voz alta. Lo que digo es que muchas veces vos no necesitas preguntar para saber qué piensa. Ahora, en el Barcelona no le preguntan a Messi. Che, te traemos a este, te traemos no, a este. No, ha pasado que alguno se ha tenido que ir, y hablamos de nombres enormes, es Zlatan Ibrahimovic. Se tuvo que ir porque no había química. Hoy para no había que llegue química. Un jugador al Barcelona, no tengamos. Sí, no llegó, hasta hace poco alguien lo declaró, que llegó porque en una charla con Messi, le dijo, vas a ver... Total. Paulinho. Sí, Paulinho, a ver... Bueno, por eso Agüero tipos... también hubiese ido a jugar ahí. Sí, claro, y no está Agüero. Digo, Agüero sería el primero. Agüero, muchas veces. Y Agüero fue el mismo Agüero, dice, si revisás mi estadística, fui más suplente que titular. Y soy amigo de Messi. No, pero aparte de llegar al Barcelona. Era el primero para llegar al Barcelona. Yo si fuese entrenador del seleccionado argentino, le pregunto de verdad. Le digo, mira, ¿con quién te gusta jugar adelante? Porque o a quién dame una idea. Pero yo creo Seba, que vos estés cómodo. Si no trasciende, no, está muy bueno eso. No tiene que trascender. Sí, pero una cosa es decir, no tiene que trascender. Pero para, no fue el papel. Igual, cosa igual, no, pero mal Bausa, si trasciende. Bausa, durante su breve ciclo, él no confesó que le preguntó a los jugadores por Icardi. Sí, él, por Icardi. Bueno, con su, tenemos que hacer la pausa, Tenemos que hacer la pausa. En un ratito, ¿llega o no llega? Es un titular para Sampaoli. En la cabeza es un titular. ¿Llega o no llega? ¿Llega al Mundial o no llega al Mundial? Este me dijo a mí, cuando vinimos de Ecuador, que yo vine hablando en el avión, me dijo, lo voy a esperar hasta el último. Bueno, a este jugador. Vamos a hablar enseguida con el Messi Funes Mori. ¿Llega o no llega? Pausa y ya regresamos, dale. Bueno, está nuestro compañero Cristian Martín. Hoy es jornada de Champions. Sí, ayer vimos terrible partido. Sí, el de ayer fue terrible, el de Liverpool. El de Liverpool contra la Roma fue impresionante. Sí. Vamos a hablar entre un ratito. Hoy es una final realmente, Bayern Múnich. Sí. Contra... Era partido de final. Sí, me encanta cómo juega Salah, me encanta. Hoy es el mejor del mundo, Me encanta. O sea, hoy está para Balón de Oro. No es que mejor Messi. Hoy digo, en el momento, cuando decís quién está en el máximo nivel, es James Salah. Hoy está para Balón de Oro. ¿Cómo juega? ¿Qué nivel jugador? Balón de Oro, bueno, exactamente. Será transmisión. En un ratito estaremos ya en contacto con nuestro compañero en Alemania, pero está Cristian Martín con un jugador del seleccionado argentino. Cris, ¿cómo andás? Hola, Pollo. ¿Escuchás? ¿Me escuchás? ¿No escuchás? Se le cortó. Vamos, Tanque, ¿qué estás haciendo? Estás escuchando, pero no sé. Tenemos un problema acá. ¿Ahí escuchás o no? Yo escucho bien. ¿Escuchás ahí o no? Quédate con vos solo, vos. Messi, háblale. Ahora sí. ¿Sí escuchás o no? Es una gran imagen. Acá estamos, sí, estamos en vivo. Estamos en vivo de Manchester, muchachos, desde la campaña. De la campiña sería, ¿no? La palabra entre Liverpool y Manchester. Acá vive el Messi, que juega en Everton, en Liverpool, pero vive en Manchester. ¿Por qué, Messi? Porque estás mejor rodeado, más divertido, ¿no? Más vida. No, porque, bueno, Manchester por ahí tiene más casas que en Liverpool. Y aparte, bueno, el centro de entrenamiento me queda cerca acá también. Está por ver, tú entrenas en la entrada de Liverpool de este lado, o sea, llegás rápido. Claro, a las afueras de Manchester. No, bien, tiene mucho espacio. Sí, bien, bien. Físicamente. Bien, la verdad que, bueno, antes que nada, buenas tardes ahí para todos. Quería saludarlo y hoy en este momento puedo decir que me siento 100% físicamente. La verdad que estoy muy contento por la evolución de la rodilla, de cómo estoy físicamente. Así que nada, contento por superar esa etapa de la lesión. El viernes te encontrás con Jorge Sampaoli acá. Sí, en un hotel. ¿Y cómo te ves? Bien, obviamente que soy el primero en decir que hace mucho que no juego, pero bueno, soy consciente de eso y la verdad que hace dos partidos pude entrar 15 minutos, me sentí bien, cómodo, para agarrar ritmo otra vez, así que la verdad que en ese sentido estoy muy contento. Pollo, muchachos, los escuchamos, los escucha el mellizo acá desde Inglaterra. Rami, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer. ¿Cómo andás, Pollo? ¿Todo bien? Bien, bien, un gustazo. A ver, ¿qué te falta? ¿Fútbol? ¿Competencia? No te escucho.
No, se perdió el retorno. No importa, ahí ya lo tenemos de vuelta. Ahí estás. Un jugador importante. Ahí está. Están muy apretado ahí en la cocina esa. Sí. Es un mono ambiente. No tiene ni más 6 esa cocina. Es el patio. Que era la concentración. Es terrible. Decime, ¿qué te falta a nivel de ritmo de juego? Sí, es lo único. La verdad que, como estaba diciendo ahí hace un rato, que físicamente me estoy sintiendo bien, 100%, estoy entrenando bien. Mismo cuando me tocó ir ahora a la selección, estaba apto para jugar. Así que, bueno, en ese tema lo he superado, así que he hablado con medio Everton para que me hagan jugar estos últimos 3 partidos, así que ojalá que los pueda tener. ¿Quedan 3 partidos? Sí, 3 partidos. Vos le dijiste al entrenador, la verdad, te traté de ponerme cuando estoy jugando el Mundial. ¿Tenés ese diálogo? ¿Se puede hablar así con el entrenador de tu equipo? Sí, obviamente el diálogo lo tuve y en ese cerrado, en ese tema son muy cerrados, ¿viste? Por ahí no les gusta hablar o no sé cuál es el tema, pero bueno, yo se lo planteé porque sé que me estoy jugando un lugar para ir al Mundial y la verdad que he hecho todo y en lo físico me siento muy bien, así que ojalá se me pueda dar que pueda jugar estos últimos partidos. Que vos decís que son medio cerrados para ir los entrenadores, o sea, por ahí si el técnico fuese Gallardo le decís, escuchame muñeco, quiero jugar 3 partidos, que a ver si me peleo, me estoy luchando por estar en el Mundial. Con el técnico hoy de Everton, ¿eso lo pudiste así directo decirle, me pones estos 3 partidos que quiero estar en la Copa del Mundo, o no pudiste ser tan directo? No, sí, fui directo porque acá estoy peleando mi lugar para estar en el Mundial. Y desde que me lesioné, lo único que estoy pensando es estar en el Mundial. Y la verdad que, obviamente que es complicado, pero bueno, sé que estoy bien físicamente y he podido hablar con todo el Everton para decirle que me van a jugar estos últimos partidos para que tenga chance de ir al Mundial. Messi, ¿por qué pensás que no te pone directamente el técnico, que se lo tenés que ir a pedir? Y en ese sentido, obviamente que sé y soy consciente que he estado mucho tiempo lesionado, pero bueno, a jugadores que estuvieron un tiempo lesionados ahí también le dieron la oportunidad y porque a mí no, ¿no? Entonces, bueno, yo fui a hablarlo con él y se lo dije que si a todos le dio la oportunidad, a mí también me tiene que dar una. Más que nada porque creo que soy el único jugador del Everton que puede ir al Mundial. Entonces creo que también lo beneficiaría mucho al Everton para que un jugador esté en el Mundial. Ramiro, sos uno de los preferidos de Sampaoli y esto se sabe, y como te presentaba Sebastián recién, sos un titular si estás pleno físicamente. Recién te escuché que decías que estabas apto para jugar en la selección. Al técnico del Everton le pediste jugar, estar en una competencia. ¿No le pediste a Sampaoli jugar justamente en alguno de los 2 partidos de la gira para que te vea en competencia? No, obviamente que primero que estaba feliz de la vida de poder estar ahí y disfrutar de los entrenamientos, siempre con seriedad, siempre siendo consciente en el lugar que uno está, ¿no? De poder disfrutar cada entrenamiento con los monstruos jugadores que tenemos en la selección y jamás se me pensó por la cabeza decirle que me ponga un partido, ¿no? La verdad que estaba contento de estar ahí. Si me tocaba jugar, lo iba a hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y si no, bancar al equipo, alentar de afuera y del lugar que me toque. Ramiro, te hago una pregunta que no tiene cero mala onda, pero sí análisis de contexto. ¿Crees que en algún punto te puede perjudicar que también esté lesionado el Kun, que también ahora se haya lesionado Lucas Biglia? Fíjate que hay una cuestión compleja que es llevar muchos jugadores tocados físicamente. ¿Que ese cupo tal vez se achique y que eso también termine conspirando contra tu posibilidad de ir al Mundial? No, primeramente que no me gusta ver compañeros y colegas lesionados, y más jugadores tan importantes como son el Kun y Lucas, que lamentablemente, bueno, le han tocado tener lesiones, pero es parte del fútbol y la verdad que no lo pienso en ese sentido o en ese lugar. Creo que necesitamos de todo, sabemos que por ahí hay varios jugadores lesionados, pero bueno,
creo que todos tienen la misma gana de estar en el Mundial y hacer lo mejor para Argentina. Ramiro, de aquel Funes Mori del 2013-2014, todavía sentándose y hasta discutido, a este con presente de selección argentina y posibilidad de Mundial. El gol a Boca en el medio, el famoso gol a Orión del no fue córner, ¿te cambió la carrera? Sí, obviamente todo, bueno, me preguntan. Apá, bueno, a ver, se perdimos la señal de Wi-Fi. Quedó congelado. Ya estamos de vuelta. Buena definición, ¿Qué, Sebastián, qué la de, le está pidiendo al entrenador del Everton. Qué bien, ¿eh? Sí. Jugar. Eso es bueno, ¿ves? Sí, porque escuchar ahora esta. Te tenés que plantar ahí, viste que esto, dice que son cerrados. Esto es bueno. A ver, ahí volvió, negro. Volvió Ramiro. ¿Escucha? Sí, ahora, perfecto. Sí, el gol a Boca. No, como la pregunta que me preguntaba, hay un antes y un después de ese gol. Exacto. La verdad que me marcó mucho por la magnitud que tuvo ese gol en el último minuto. Y bueno, justo hacía mucho que no se ganaba en la cancha de Boca, pero obviamente que no solamente ese gol que me hizo crecer, sino que soy de aprender mucho, de Se nos colgó otra vez, se nos colgó otra vez. Ahí está. Perdón. Hola. Sí, ahí sí. Sigue. No, que decía que me gusta progresar, no me quedo solamente con eso. Que... entrenamiento, así que obviamente que ese gol me marcó mucho, ¿no? Por la confianza, porque tampoco no venía jugando, también venía una lesión, así que eso fue muy bueno. Ramiro, en la charla del viernes con Sampaoli, no sé si uno arma, entre comillas, una táctica, pero ¿cuánto habrá que escuchar y cuánto habrá que hablar? Porque lo que está en el juego ya es sabido para bien y también para mal en la falta de ritmo. Después también habrá una cuestión de temple, de decirle al entrenador, muero y mato por el Mundial, estoy y aunque me falte ritmo en estos días me pongo bien. ¿Pensás tratar de convencerlo también desde el discurso a Sampaoli el viernes? Sí, obviamente, creo que no solamente del viernes, siempre se lo transmití y les dije a todo el cuerpo técnico de que el día que me lesioné, lo único que pensaba era en recuperarme bien y ir al Mundial. Soy consciente de que, y soy el primero en saber que no he tenido partidos porque he estado prácticamente mucho tiempo parado, pero bueno, creo que la lesión la dejé atrás, el otro día pude entrar 15 minutos y ojalá que pueda tener estos minutos para ir agarrando ritmo. Sí, Ramiro, decime, el chico que juega en lugar tuyo, ¿es un jugador muy importante como para que el entrenador no pueda sacarlo y no te dé el lugar a vos? Sí, bueno, juegan, son dos ingleses los que juegan y bueno, el capitán es un poquito más grande, que por ahí no tiene chance de ir al Mundial porque bueno, ya tienen otros defensores y el otro central, Kinsey, es por joven que tiene chance de ir al Mundial con Inglaterra. Claro, también está, hay otro también. Sí, está bien. Claro, también hay otro jugador que tiene la expectativa de ir al Mundial. Claro. Ahora hay uno que es más grande, que ya no tiene chance. A ese hay que agarrarlo. Hay que apuntar ahí. Escucha, decí que te tiró un poquito. Decí que te tiró un poquito y así juega. He hablado hasta con Rooney para que le diga al técnico. Para... Ah, y Rooney que escucha. Pero bueno, quiero estar. La verdad que voy a hacer todo lo posible para ganar un lugar. Ramiro, es un entrenador raro, muchachos, el que entrena al Everton. ¿Lo dijiste en broma o de verdad? Sam Allardyce es un tipo con historia acá. ¿O de verdad le dijiste a Rooney? En un momento fue entrenador de Inglaterra, lo sacaron por... Me parece que se quedaba con algún vuelto, una investigación. Un tipo polémico, ¿eh? No, es un tipo complicado, Sam Allardyce. Rami, vuelvo a lo de Rooney. ¿De verdad le dijiste? Habla con el técnico, quiero ir al Mundial. Sí, se lo dije en serio. Obviamente que él es un capitán del equipo y se lo dije. ¿Y cómo lo tomó Rooney? ¿Qué te respondió? No, bien, la verdad que es muy macanudo, una persona que se le puede hablar fácilmente. Y ese va al frente, sí, lo había dicho, así que me pusieran a mí y al otro central joven para que pueda tener chance de ir al Mundial. ¿Y sabés qué le respondió el técnico? ¿Y sabe el miedo que le tienen?
¿Acaso que le tiene? No, no, después no sé, no, él me dijo que iba, se lo iba a transmitir al técnico, nada más. Ramiro, ¿te sorprendió el tiempo? Porque yo lo recuerdo, bueno, fue una lesión que requirió una intervención, y obviamente cualquier lesión que requiere una intervención es importante, pero que haya pasado tanto tiempo, un año, en ese momento que te lesionaste en La Paz, ¿se te cruzó por la cabeza semejante pesadilla de estar un año sin jugar? A ver, sí sé que es mucho tiempo, pero he pasado por la lesión del cruzado también y la verdad que sí. Uno ya tiene experiencia y parece una locura lo que voy a decir, pero he disfrutado también de estar así, en el sentido que disfruté, que estar con mis hijos, con mi esposa, obviamente que se hace difícil porque uno quiere jugar y lo que más pretende es estar adentro de una cancha. Pero bueno, creo que así todo, disfrutando de ese momento, se me pasó rapidísimo todo esto de la lesión, así que hoy puedo decir que lo he superado otra vez, así que eso es lo más contento que estoy. Se ve que estás cómodo ahí, ¿no? Que es una casa, un departamento, es en las afueras, ¿de dónde me decías? De Manchester. De Manchester. Una casa, sí. Qué lindo, bueno. Una casa, en esta parte de Manchester, muchachos, se juntan jugadores de United, jugadores del City, jugadores del Liverpool y del Everton, ¿no? Vive más tarde Blackburn, hay como 4 o 5 clubes por acá. Y si tiene miles POC en el techo, mirá. Toca. Mirá los... Llega mucho de luz ahí. La tarifazo que aumentó, ¿eh? Mirá los spots que le metió. Pero la vida ahí, Ramiro, la vida, es una vida linda, estás adaptado, te gusta. Sí, en un principio es complicado porque, bueno, un lugar frío, nublado, donde no sale mucho el sol, y cuando sale el sol tenés que aprovecharlo al máximo porque no hay muchos días de sol, así que... Pero bueno, ahí con mi esposa, mis hijos, la vamos llevando bien. Bueno, además, llegó hablando inglés de Estados Unidos, muchachos, porque de la película. Funes Mori habla inglés. No entendían nada, ¿no? Habla inglés de taquitos. Y yo un día hicimos una nota en inglés. habla en inglés. Repetí una parte. Claro, habla en inglés. Es crack en inglés, ¿eh? This is crack in English. Es que... Ahí va. No, no sé, crack es crack. Eso no sabe. ¿Cómo le habló a Rooney? A Rooney. No sabe que crack en Inglaterra. Sí, por favor. Bueno, Rami, la verdad que ojalá que tengas una buena charla con Sampaoli, que sos un jugador que el seleccionado argentino necesita bien. Dios quiera que puedas meterte, ¿no? Se deben juntar mucho con Otamendi. Vivís muy cerca de Otamendi, se deben juntar mucho, Ramiro. Imagino que deben hablar mucho entre los dos de esto. Sí, sí. Sí, bueno, antes vivíamos más cerca, pero ahora que me mudé, sí, pero vivíamos muy cerca. Uh-huh. Bueno, Rami, un placer, gracias, mucha suerte y Dios quiera que puedas llegar a la Copa del Mundo. Pollo, antes de irme tengo dos preguntas. ¿Puedo? Dale, Cris, dale. La primera, Meji, ¿pediste volver a River o estás hablando con River para volver? Se dijo en un momento que hay una posibilidad de que llegues al Mundial como jugador de River. ¿Verdad o no? No, primero, antes que nada, eso quiero aclararlo. Pienso en River, mi corazón está en River, pero tengo contrato acá en Europa y tengo que respetarlo. Después, en su momento, decidiré con mi familia cuando volveré, pero esos son nada más que rumores. ¿O a préstamo, algo, nada? ¿Hablaste con Alberto? Bueno, en un momento en el libro pase de invierno para que pueda tener minutos, pero bueno, no era... Era algo imposible. Y la segunda es, la última es, el otro día en el 2 de abril pusiste algo con respecto a las Malvinas y generó una controversia acá, ¿no? Con los ingleses, que se malentendió, ¿o no? Sí, se malentendió, creo que en el sentido, puse el post ese y me escribieron todo lo del marketing del Everton, no sé, parece que había matado a alguien, no sé. Era el pero otro, bueno, el otro el país con el que fuimos a la guerra. Era lo que pensaba y le estaba haciendo un tributo a esa gente, nada más de en memoria de esa gente. No quise ni ofender a nadie, acá a la gente de Inglaterra, ni nada por el estilo. Bueno, ya estamos mejorando. Cada vez que vengo, mejoramos los insultos británicos, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo? No, son los de Estados Unidos. Sí, sí. Buena gente, Funes Mori, ¿eh? Buena gente. Ramiro, la verdad, un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Buenas tardes. Abrazo grande. Chao, Cristian. Gran tarea, señores. El título es, le pedí hasta Rooney. Qué bárbaro, ¿eh? Que...
que hable con el técnico del Everton porque quiero llegar con fútbol para ver si tiene chance de estar en el Mundial. A mí estos jugadores que se vuelven locos. Vos te tenés que volver loco para estar en un lado. Sí. Si no, a ver, en cualquier ambiente. Sí. En el laboral, te tenés que volver loco por estar. Si no, si te da lo mismo. No. Afuera. Esta es la realidad. Te la tenés que jugar. Es así. Y me gusta un tipo que no le da lo mismo, que quiere estar. Ahora, volviendo a lo de Funes Mori, el tema, ¿sabes cuál es? O sea, es también lo anterior. Que compite con otros que también se vuelven locos por estar ahí. Claro. ¿Entendés? Porque Marcos Rojo también. Yo creo que, justamente, no por el concepto, como decía el Cabezón, que San Pablo tiene muy bien considerado, sino por la inactividad, hoy corre bastante de atrás, me parece. Ahora, el punto es, ¿por qué prueba y por qué no prueba? Porque en este caso, si Funes Mori, por eso se lo preguntaba, lo que está pidiendo es competencia, es verlo en la cancha. También puedes decir, mira, San Paoli viéndolo en los entrenamientos, ya sabe lo que es, no lo necesita ver en competencia y a no, Rojo sí porque no estaba creo, tan convencido. Yo creo que... Estoy imaginando. Yo creo que en los entrenamientos vio que le faltaba en lo físico para tirarlo a la cancha. O sea, más que no tenía que probarlo. Vamos a la pausa. Pausa, señores, en un ratito estamos en Múnich. Va a estar jugando el Bayern frente al Real Madrid. Pausa, ya viene Juan Fernández. Juega Boca hoy. Juega Boca, frente a Palmeiras. Pausa, ya vuelve. Bueno, Sebastián Pérez vuelve. Aparece nuevamente Sebastián Pérez. Está claro que convenció a Guillermo. Jugó bien. 19 concentrados, hay uno que se queda fuera. Yo creo que es Junior Benítez. Después te voy a contar esto. Y te voy a contar cuestiones que tienen que ver con el futuro de Boca. Porque en Boca creen que Wilmar va a ser vendido. Epa. Y si estamos hablando de que es un drama cuando falta uno, dos o tres partidos. Habían buscado hacer un blindaje económico, digamos, sí, ¿no? Sí, lo dijo aquí Angelis. ¿Y eso no se hizo. No se hizo. ¿Tiene cláusula? No, no tiene. Ah, ¿no tiene cláusula? No, no tiene. Yo ya lo conté que no tiene. De hecho, ¿y cuánto tiene el contrato? Sí, lo querían blindar con, haciendo le queda lo que no tenga una cláusula que sea baja. Un año más de contrato. Y bueno. Un año más. Es más, es lo mismo. Igual. Boca le quería subir la cláusula. Es lo mismo. Darle una cláusula importante. Guillermo como San Paoli. Te diría que casi es peor. Vos fíjate, a veces... A veces si tenés cláusula, vienen con la plata y te lo llevan. Y ahora es casi... A ver, ¿me entendés? Sí, es peor. Cierto. Claro, tiene un año ahora. Vos con cláusula, viene uno, te dice 10, tome, me lo llevo, listo. No puede decir nada, porque está la cláusula. Si no tiene cláusula y Boca te dice, bueno, yo quiero 50. Y si no, te tenés que quedar todo el año. Claro. Sí, salvo que el jugador diga... La copa la va a jugar. Después, mientras tanto, buscan a uno. ¿Me entendés lo que te digo? Es complicado, ¿viste? Ahora, ojo con el tema de las cláusulas. Algunos clubes se equivocan. Igual, ¿quién es el único que puede negarse la cláusula? ¿Eh? ¿Quién es el único que puede decirle, no me voy? ¿El jugador? Por más cláusula que haya. No, eso es total. En el significado de que si el jugador también se quiere ir y te pagan la cláusula, te vas, nadie te va a poder decir nada. En este caso es distinto, te tenés que dar todo el año. Para después de la pausa, también hay una cuestión para discutir y una situación también compleja, que es, una, la dificultad que es reemplazar a Wilmar Barrios. Y después, ¿qué cinco buscaría? Por eso te digo, Guillermo... ¿Qué cinco buscaría? Ya está el cinco. No sé si me escuchaste, pero dije, Guillermo es como San Paoli. Te escuché, entiendes muy bien. Pará, pausa. ¿Le gusta? Pausa y ya regresé. Primero... Y la actitud no se negocia. 500 días. Que está el borde. Bueno, actitud es la que tuvo Pavón. Otro se quedó en el piso. Sí. El tipo se levantó, pin, y le dijo, toma celo. Muy bien. La cuestión esa de saber que tiene mucho más para perder que para ganar. O sea, que ganar el título es lo que tiene que hacer. Y entonces tenés que sacar, yo creo que Boca lo que sacó acá fue eso, justamente. Es como una rebeldía, vos decís, ¿viste el enojo lo que debatíamos ayer con Jara? Jara en realidad no es que está enojado, es con la situación, de claro, se deben encerrar en sí mismo. Bueno, preguntale a Oscar de cómo se encerraban y se encierran entre ellos y pelear contra todos. ¿Actitud tuvo usted para salir 8.000 en la maratón? Sí. 10.000. No, 10.000 en la general. 10.000. 800. No, en la general. Explica bien, Daniel, porque te meten como que 10.000. Explica bien. 10.000 en la general. Libra no lo va a oficiar el 8.000. Podría ser, la gente de Libra. 8.000, no. Pero tiene actitud. Un tipo que sale 8.000. Se premia la actitud. No. Tiene que bajar a 500. ¿Vos ves eso que puede ser un Libra? Correr 50.000 tipos, ¿qué crees? Mírame bien. Puede ser un jugador Libra. Usa calza, pensalo. Se largó a llorar. Porque llegó, había un tema, una cuestión. Tenés que cantar un tema. Tenés problemas. Yo también tengo problemas. No tenés actitud, Oscar, tenés problemas. Ya arruinás, ya baja. ¿No sabes cantar? No, si no cantaría. Qué raro, porque solamente bailar, ¿sabes? Tocar el piano, quiero tocar. Le dije a Lerner el otro día. Fui a comer con Lerner y le digo a Lerner. ¿Y qué te dijo? ¿Tenés un piano? Ah, un órgano.
un teclado. Y lo toco y Milo lo toca más. Te digo, no pega con vos. No, ya sé. No pega. Ruggeri tocando el piano. Yo me sentaría ahí tranquilo. Eso me gusta. Es como ver a Bergoglio. Y Alejandro me dijo que me va a salir. No pega. Esa la trajiste. La trajiste, no te salió. No. Ruggeri tocando el piano es como ver a Bergoglio en la Greenfield. No va. No pega. No, entre nosotros no pega. Bergoglio. La batería. Tapa para la batería. Tapa la batería. ¿Lo conocés? Sí. Iba al vestuario de San Lorenzo. Claro. Ah, la contó Coco. ¿Te acordás? Sí. No, pero yo de jugador. ¿Y? Iba. Y bueno, venía el cura. Ahí viene el cura. Y bueno, pasaba el cura. No sé qué decía, nos saludaba y no le dábamos bola. Y ahora el papa. La puta madre. La viste bien. Pero qué cosa, qué increíble que la dejás pasar. El tren pasa. ¿Y pensás que te conoce? Nos pasa el tren siempre. ¿Te conoce? ¿No? Sí, por supuesto. Ahora voy a ir. ¿Vas a ir a verlo? En cualquier momento. Cuando pueda. Sí, ¿vamos? Igual, cuando volvamos, ¿vamos? Confesate. ¿Después del Mundial? Sí, confesate. Señoras, señores. Yo fui monaguillo. Señoras, señores. No. Hay fotos. El corral de gusto. ¿Sabe para qué? Viste los casamientos. La bolsita. Señoras, señores. La guita al padrino. Padrino pelado, ¿de dónde? Padrino pelado, porque no te daba plata el hijo de puta. Se iba... Y nosotros le pedíamos plata a los pibes, nos turnábamos. Lo peor de todo es que tiene razón lo que está contando. Todos los amigos. Sí. ¿A quién le toca? No, hoy vas vos. Sí. Entonces hacíamos el monaguillo y le pedíamos guita. ¿Y el vino de misa no lo sacaban? ¿No? El vino tomábamos, vino patero. Vino de misa, los pedos que se agarran. No. Sí, ahí le meten al vino fuerte. Yo te voy a decir una cosa. Yo voy a creer más en los curas. Cuando tengan la libertad de tener su familia, de casarse y tener su familia. Ahí voy a creer mucho más de lo que creo, ¿no? Creo en Dios, todo, pero me hacen dudar esas cosas porque es un ser humano normal como nosotros. Está bien. Es una observación. Sí. Bueno, A ver, hay nombres que Guillermo Mercado... De los curas al volante central, ¿no? Digo que hay nombres salimos tranquilos jugando. Que Mercado aparecen siempre en la lista de Guillermo. Uno es el de Guido Pizarro. Por eso te decía, perdóname, en un juego de palabras, se parece a Sampaoli porque les gusta Pizarro como volante central. Bueno, yo no descarto que Guido Pizarro venga a jugar la Copa en Boca a partir de octavo de final. Ahora hay un 5 que los dirigentes de Boca ya le han puesto el ojo, que se llama Didier Moreno. Tiene 26 años, es colombiano, juega en el DIM. Acá hay algunas imágenes que la producción buscó de Didier Moreno. Tiene 26 años, juega en el DIM. Copa en el DIM, ¿no? Claro. Upa. Es un jugador que, a diferencia de Wilmar, tiene buen quite, pero tiene muy buen manejo. Más manejo. Sí, tiene más manejo. A ver, si me apurás, es más parecido, característica, a Fernando Gago. Tiene buen manejo de pelota, tiene buen pie, tiene buen primer pase. Pero, a ver, ahí... ¿Cuál es? Ahí está. Búsquenlo. Zurdo. Ahí lo tenés en el circulito. Zurdo, Didier Moreno. 26 años. ¿Pero juega de 5? Sí. Pero no juega, claro, no juega de 5 ahí. Va a tener el mismo problema si ataca así, es ofensivo. Claro. A ver. Arranca por todos lados. Me escuchás, Raúl. Yo recién contaba que, a diferencia de Wilmar es más de quedarse, más posicional. Didier Moreno... Es un jugador que le gusta más generar el juego. Claro, pero hace lo mismo que Gago, no se quedan en la posición, claro. Juan. Igual está, a ver, no seamos absolutistas con un paño de imágenes que estamos viendo para conocer al jugador. Pero el paño de imagen te marca, si ya como es la característica. No, yo dije la producción. Yo dije, busquemos imágenes de Guillermo Moreno. Y bueno, y estas son las imágenes y te muestra una característica del jugador. Sí, no estamos diciendo nada de malo, Juan. Si es 5, está bien. Podemos ahora hablar posicionalmente de lo que... Sí, del puesto, nada más, ¿no? Vos no dijiste nada malo. No. Lo enfocan ahí en el medio. Tranquilo. Sí, ¿dónde va a andar? Si es 5. Sí, pero viste, se lo ve cada vez se ve más saliendo, también que es un paño, como dice se Juan. Va para arriba. Pero se lo ve más saliendo, claro, haciendo pase que recupera. Claro, se va para arriba. Hoy es integrante del Sub-20 de Colombia. Es el apuntado en el caso que se vaya a Wilmar. A ver, hoy oferta formal, concreta, no llegó. Sabe que Boca va a ser muy difícil retener a Wilmar, como va a ser muy difícil retener a Fabra. Yo creo que Boca... Va a tener que salir. ¿Es tan difícil retener a Wilmar? Porque Wilmar ha tenido un año y medio en Boca muy bueno. ¿Y va a ir a jugar el Mundial. ¿Eh? Va a ir a jugar el Mundial. Está la... Bárbaro. Si viene una oferta... Pero si Boca le hace un contrato bueno, ¿dónde Boca, va? ¿No? ¿Dónde va a ir mejor? Igual el jugador
Y esto no estoy hablando de... Yo no creo que puntualmente se de que haya ocurrido. El jugador tiene que tener ganas de quedarse en Boca. Igual después de los mundiales suelen ser determinantes, bueno, ¿no? Dice si que después de los mundiales si hay como una especie de ventas masivas. Si juega. Sí, bueno, va a haber una especie de ventas masivas, pero ver, vos decime, a ver. Wilmar alterna en la selección, ¿eh? La última gira jugó dos partidos. En uno fue titular y en otro. ¿Te enojas? Porque vos decís, a ver, no, pero eso era, es una masiva, característica. No, sí, está bien, está bien. Pero es una característica de los mundiales. Estoy diciendo que vas a los barrios. ¿Qué club? Está bien, ¿no? Pero estamos hablando justamente de barrios. Hasta que vos decís, obviamente vas a los atacantes, vas a. Pero también, después de los mundiales se genera eso. Bueno, sí, pero pregunto. Pero ya se generó ahora. Si se generó, quiere decir que algún club tiene que haber pedido. ¿Cómo quién? ¿Cómo son los clubes que piden como para. Por ejemplo, yo, si vos estás en uno de los equipos importantes de Argentina, irte de la nada, que jugás Copa acá, jugás. No, no, que aparte este te puede pagar también lo que te van a pagar afuera, porque vos, clubes, a ver, hay un error. Raúl, ¿vos pensás que Europa no le puede pagar a Fabra lo que paga Boca? Ahí está el club. Clubes de mitad de tabla de Europa no pagan lo que paga Boca, te lo juego acá. ¿Vos decís que el fútbol de Francia le puede pagar más que Boca? ¿Quién? ¿El fútbol de Francia no le puede pagar más que Boca? No. ¿Y a qué equipo va? ¿Qué? ¿Me decís Paris Saint-Germain? Sí, ¿pero está bien. ¿Qué te parece? Claro. ¿Vos te crees que va? Claro. Bueno, porque por ahí decís... Si tiene la suerte de que lo quiera Paris Saint-Germain, sí, está bien. Salvo esa. Señoras, señores. París, que no, pero además, de Juan, primera línea. París, Lyon, Mónaco. Además la pasa mal. Una cosa es Fabra y otra cosa es Barrios, ¿eh? Mirá que para mí Barrio es muy importante en este Boca. No, ahí, ojo. Para ofertas para irse, es más vendible, se me ocurre, Fabra. Que sí, sí, obvio que es más vendible. Aparte ¿Para qué le explicamos? ¿Cómo? No, Oscar, no anda tu micrófono, por eso estás así, pseudo claro, cantante. Claro, así, porque aparte lo rompiste. Buena voz. Lo rompiste. Te sale bien, ¿vos sabés qué? Bueno, como Tinelli, ¿no te gusta? Como Marcelo. Lo tendría que tener el Cholo ahí como... Y así el concurso, ¿no? Le va mal a Jope, ¿no? Yo digo que hay que seguir atentamente a lo que ocurra con Wilmar y... ¿Cómo está la situación de Gianluigi Buffon? ¿Qué? Ayer Roberto Alito dijo que el 17 va a responder. Por favor. Está bien. Por lo menos igual, reí. Ponete acá. No, voy a reír, ¿sabes por qué no? Por lo menos reí. Porque cuando yo lo conté, acá se rieron. ¿De qué parte? Y la realidad, cuando yo conté que Boca iba a hacer un intento por Buffon. Y la realidad es que hasta que Buffon diga que no... ¿Cómo no nos vamos a reír, Juan? Por favor. Le pido, por favor. No, de vos, pero... Nah. Si viene Buffon a Boca, para. Da la información, si pero largate a reír. Si viene Buffon a Boca, ¿vos qué haces? Te vas por la Panamericana. Sí, le iré por la nota. Por la Panamericana. Te la daremos acá. Traelo acá, por lo menos. Traelo acá y le hacemos una nota y le decimos. Ah, te la hago al revés. Posibilidades reales de que Buffon ataje en Boca. De 1 a 10, 2. Entonces no te chapé. Perdón, yo no chapé. Él me dice que me habría como de 1 a 10 posibilidades. De 1 a 10, 2. De 1 a 10, 2. Sí. No lo corras, Oscar. Espera. Vos me decís reíte como si fuese una broma. Y no es broma. Son hermosos. Vos decís reíte. No es una broma. Y a ver, si chance de 1 a 10 es 2, y sí, es una broma bien presentada. Sí, eso es una cortina. Claro. Para tapar otras cosas, ¿no? Digo, si no tenés ninguna posibilidad. También para decir, desviar. No, 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 Cristiano Ronaldo. Porque ¿qué hay que tapar? A ver, contame qué hay que tapar. No, porque cuando surgió era un lío, Boca. No, así que era un lío, Boca. Tema, lo dijimos acá. Che, pero igual, surgió... Pará. Cuando surgió la historia de Buffon... Surgió... No, Dani. Ya bueno. Pero surgió en la prueba del partido. Es buen arquero. Si llega, venía que cuidar a las mujeres, tiene una pinta... Ni te aparezca con tu mujer. Te invitan a una fiesta, va Buffon y vayas. Dispará la mierda solo. Porque te. Vos no vas, tu germo va seguro. No, yo ni voy. Igual decís que Buffon es arquero, ¿no? Porque Ronaldo no la toca, Buffon. Sí, pará. Yo no sé si de 1 a 10, 12. Yo no sé si de 1 a 10. Menos 1. No. Ahora se sumó el gusto. Arrimate. Yo no sé si de 1 a 10. ¿A Buffon vas a llamar? No, voy a llamar a... ¿A quién? ¿A quién? A alguien. ¿Alguien? 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 Como los periodistas, bueno, llamó en vivo, alguien. En vivo. ¿Alguien me contó? ¿Va a llamar a un amigo de Buffon? ¿Yo tengo fuente o no? ¿Está bien? Sí. Y después tiene que decir, ¿alguien me contó? En la cocina tengo que una que Buffon no viene. ¿Algo más, Juan? Ya aprendiste todo. No, hoy son 19 concentrados, hay uno que se queda fuera. Yo creo que va a ser Junior Benítez, que no viene Juan. Ya lo dije. Pausa, gracias. No me bancaría. Más de la mitad. Pero puedes hacer FAU igual, ¿eh? Se te va a uno, me empiezan a pasar. Agua, se está muriendo. Me empiezan a pasar. Me agarra la locura. No, ¿qué? Agua. Empecé a lo codazo. Empecé a lo codazo. A propósito, muy lindo, le mando un saludo a toda la gente de Lazio, fue muy buena, ¿eh? A toda la gente también de Fox. Muy bien. Nos ayudó y... Bueno, Maurito, hola, River, ¿cómo le va? Muy bien. Armani y Enzo Pérez van a estar en la lista del Mundial, me parece.
¿En cuál? Me contaron en River. Me contaron, me dijeron. No, me contaron en River el día de ayer que hasta hay compañeros que ya saben, quizá les contó alguna intimidad de la charla. ¿Pediste permiso para decir sin esto, meterme en el tema selección? Lo digo porque me vinculan con River. Metete, qué problema hay. Pero la información que tienen en River es que a esta hora al Piti Martínez no lo descarten. ¿Eh? Que sería una de las sorpresas que puede tener. Son un millón de jugadores. Muy bien, yo les cuento lo que ayer en River me enteré a últimas horas, que hoy lo chequeé. Que el Piti Martínez podría. Que podría ser una de las sorpresas. Te iluminó la cara. Dani, ¿vos qué decís? ¿Vos qué decís? No, no, yo ya no opino más. ¿A quién dijo tú? ¿Cómo no opino? ¿Tenés que opinar? Si el Piti va al Mundial. Yo me lo gané. Lo que hago es trasladar la información que hay en el seno del Mundial. Para ir cronológicamente, sí. En la lista del Mundial, en River creen para que Enzo Pérez y Armani estarán entre los 23. Entre los 23. Eso. Sí. Bueno, eso sí. Ahora, hasta ahí. Enzo Pérez, es normal que eso ocurra porque es jugador de selección. Y Armani tiene lógica. Armani tiene lógica porque sería, para ponerlo en términos de Sampaoli, el jugador que ¿cómo es que dijo? El que rompía el molde. El rutilante. El rutilante. Claro, y el que rompe momento, la regla. Y el la, momento. La excepción momento. A la regla. Y Enzo Pérez nunca lo descartó. También, nunca. Entonces los dos tienen lógica. El tercero, que es el Piti, para mí. Sería una sorpresa. Sería una sorpresa y una rareza de lo que viene haciendo. Hay que compararlo con otras cosas. Con otras sorpresas habría que compararlo. Cuando Oscar me preguntó, no es que no opino, digo, no tengo información a esto, me refería, porque sí, ya me parece como nombre, que puede haber una sorpresa, seguramente, porque no, es posible. Ahora, ya ahí tenés que preguntar cuál y quién, porque si estamos hablando de Centurión, como vos bien decías antes, si es Centurión, si es Piti Martínez, ya no estamos hablando de sorpresa, estamos hablando todo de nuevo, empezamos de cero de nuevo prácticamente. Sí, ¿quién sale? Pero sería una sorpresa, ¿cómo no? Pero ¿cómo gigante? No, claro que sería una sorpresa. Bueno, yo digo, ¿y espacio para cuántas sorpresas? Bueno, yo te dije que había 50 nombres, te enojaste. El único que dijo de esos dos jugadores fue él. Bueno, ¿cuál sería? Hace ya un rato largo. Hoy, con lo que acaba de decir Mauro, hoy ¿cuál sería más sorpresa? Centurión. Pero ¿cuál es más sorpresa? ¿Piti Martínez o Centurión? Y yo le voy a decir cuál. No, Piti más Martínez. Sorpresa Piti Martínez. ¿Por qué? Total. Porque Centurión figuraba cuando Sampaoli apenas llegó. Había una charla pendiente, ¿cuáles claro. son los jugadores que le gustan a Sampaoli? Centurión estaba en aquel momento, cuando llegó Sampaoli el seleccionado. Piti Martínez. Quizá Piti Martínez aparece en la lista de 35. Esto sin meterme. Te hago una pregunta. Piti Martínez vendría. No compete, vendría. ¿Por qué no? Si supuestamente River, estaría sí. por Dybala. No. A ver, lo no. que yo traslado, Oscar, lo que yo te traslado, Oscar, Piti Martínez, es la información que tienen en River. ¿Dónde lo ponen? Por Perotti únicamente. Claro. Claro, es que no sabes todavía quién llega. Pero Perotti eso es anda más por, de la banda. Va por todos lados. Y bueno, también, no tiene y a ver, muchachos, ¿cuánto zurdo quiere llevar? Acuña. ¿Está bien? Di María. Porque Acuña también puede jugar ahí por izquierda. Sí. Di María. Sí. Perotti. Los que se nombran. No, sí, no, te falta los Chelsea. Pero te falta, bueno, los Chelsea. Raúl. No, pero digo zurdo. Mirá que Perotti. Chelsea juega como el Piti. El Piti no tiene un lugar fijo. El Piti te puede, claro. El Piti no tiene un lugar fijo. No, es que te está solamente por izquierda. Claro, por derecha. Cuando el Excel todavía está un poco ordenado, ahora es un despelote el Excel, la verdad. El Excel, digo, de la lista. Perdón, dije despelote. ¿Qué pasa? Cuando el Excel está ordenado, tenía las tres arqueros, las alternativas de otro arquero y después las celditas, ¿vieron del Excel? Claro. El jugador y la alternativa. Celditas. El jugador y la alternativa. La celda del Excel. Sí, sí. El programa, bueno. Perotti, alternativa. ¿Tenés Excel vos? No. Perotti. Manísimo. Bueno, pues eso lo voy guardando. Cuando va cambiando, ahora ya ¿dónde guardas tus archivos? En la nube, me dijo mi hija. ¿En la nube? ¿Tenés vos en la nube? Tengo una nube, me dijeron. Ay, que no se pierde nada. ¿Vos tenés tus archivos ahí? Creo. Te espían, ¿eh? Pero bueno, ¿te metés cada tanto para ver si sigue? No. No, y me ponen mensajes. Guarda con la tormenta así. En la nube. Pero ¿guarda fotos? No, me ponen un. ¿Cómo ahí tenés dicen? Armado. El teléfono. El iCloud. ¿Lo tenés? ¿Tenés la contraseña de iCloud que será México 86? No. Trigoria. No, Trigoria. No, contraseña no. ¿Qué? ¿Para qué? Todo eso. Pero no tenés, el ID de Apple. ¿Y cómo buscas tu material que quieras emplear para tu vida? Para bajar información, en el Mundial, ¿dónde vas a bajar la información? Yo te voy a esperar que vos digas, que comente y yo comento. Para ir toda a la Rusia, cabeza. A ver, para ir a Rusia, ¿tenés algo material? ¿Tenés en la nube? Algo armado. ¿El álbum de figuritas, por lo menos? Nada. Ni un papel. ¿Y así pensás ir al Mundial? Sí, voy con vos. Hay que preparar bien. Bueno, improvisación es eso. Vos tenés que organizar. Vos estudiaste, vos tenés. Pero vos te pensás que yo improviso, yo preparo, yo voy.
¿Cómo me hacen reír los periodistas? Pero todos preparan, todos hacen nada. ¿Vos te pensás que el Cantalo Cantalo salió de la nada? Dani está excelente. El Veo Veo, claro. Es de Gret, tuve un año pensando. Chiquito es una cosa. Chiquito, hubo doping, ¿no? ¿En dónde? En esa carrera que hiciste. Los que compiten los profesionales, para mí no. Ah, ¿ustedes no? No. ¿Qué ¿Por, sí? ¿Por qué terminé? ¿No le metiste nada? No. Por, eso, por eso lloraba. ¿Qué? ¿Cómo no? No, no, no. No, no, no. No, no, menos mal que no lo poncharon. Una fumata. No, nada, nada. ¿Cómo fumaste? ¿Está loco? ¿No, no le metió? No, salgamos de ahí. Chiquito. ¿Fumás vos? No, no fumo. Y en tal caso eso para que te tire en contra. Fuera de broma, fuera de broma. Sé que corto el clima, pero fue una carrera trágica. Murió un corredor, un chico de 29 años. Gracias, gracias. Vamos a la pausa. No hacía falta tirar la bola. Te lo estoy diciendo. Ya lo vemos. Bueno, ya que hablan de eso. ¿De qué? ¿De qué? ¿Un infarto? Sí, se descompensó y lo sacaron de la cabeza. Volvamos a la nube el cabezón. Bueno, volvamos a la pausa. Tenés, tenés que prepararte cabezón para el mundial, ¿eh? No es que. No va cualquiera, sí. Así, pin, yo voy ¿a dónde voy a estar yo? Yo voy a ir a hacer. ¿En Moscú? ¿Campo? ¿De juego? No sí. sabemos. ¿Querés que haga campo de juego? Sí. No, me muero. Al lado de San Paoli quiero que estés. ¿Podés sí. estar al lado de sí. San Paoli? ¿Así? ¿Así para sí. esto como están todos? Sí, sí. Así, igual. Ya que no es fácil, pero ¿eh? Campo de juego, campo no de fácil, juego local lo hace Benedetto. O sea, Argentina lo hace Benedetto. Lo hace Benedetto. Sí, vos tenés no, que hacer Islandia. Vos tenés que hacer Nigeria. No. O Islandia. Ah, ¿cómo vas a hacer el cabezón? No, yo no hago de ningún otro equipo. Ah, bueno, no, pero, ahí, pero ahí el titular es Benedetto. No, bueno, Marcelo está bien. ¿A Rusia vas a llevar el saco con el escudo? Sí. ¿Está en la valija? ¿Cuántos sacos hay que llevar? La valija de Ruggeri puede ser. Y camisas un montón. 4 o 5. Nada hay más. Que hacerlas lavar y, después allá. Allá compramos. ¿Compramos? Hay un shopping enfrente. Ya te averigüé todo. Vamos a la pausa. ¡Chus! Tijir. Yes. ¿Eh? No. ¿Qué dice? Tijir. No, me vuelvo a pronunciar bien. Yo soy un indio. Tijir. Tijir. Reme. No podemos ni ir. No. Tijir. Bueno, bueno, pero nos va a mandar así, ¿eh? Si hace frío. Short. Hace frío. Short. ¿Qué? Short. ¿Qué? ¿Qué es short? ¿Qué? Short. Pantalón corto. Pantalón corto. Soccer. Street. Street. Medias. No, no. ¿Qué es street? ¿Qué es street? Calle. Calle. Ah, street calle, perdón. Si la pensaste sé. En las streets. Soy es street. Swimming pool. Swimming pool. Ah, no sé. Pileta. 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 Swimming pool. No sé morir. Bastante, ¿eh? No puedo estar disimulando. Igual quedate tranquilo que no hablan en inglés. Sí, no sí. hablan en inglés. Así que, ¿para qué me tirás todo esto? En el ruso. Conquistamos la calle. Con ruso bueno, también. Señor. Bueno, Seba, hoy se entrenó Independiente pensando en el partido del sábado con Newell's. Estuvo Pablo Moyano. No es habitual que concurra, si lo hace con cierta. Peridiosidad, pero no, no en este caso. Palabra difícil de pronunciar, sí, ¿eh? Pero salió, ¿no? No, bien, muy bien. Habló con los jugadores, en la sala donde habitualmente los jugadores ven videos junto al entrenador. Allí apoyo absoluto a los jugadores en esta recta final que se viene. Le quedan 9 puntos para clasificar a la Libertadores. Después estuvo charlando con el técnico Independiente porque empiezan a planificar algunas obras ahí en el predio de Villadomínico. Y también para lo que viene en la Copa, Seba. Porque ayer se dio un resultado. Que a Independiente lo beneficia mucho, lo benefició Lara, mucho. Triunfo Lara. Sí. El triunfo de Lara en Venezuela frente a Millonarios hace que Independiente pase a defender a Independiente. Si gana uno de los dos partidos difíciles que tiene, sobre todo, si gana Millonarios en Colombia y Lara en Avellaneda, clasifica, no depende de nadie. Ahora, hasta empatando los dos partidos, ganándole a Lara en Avellaneda, puede darse una combinación de resultados, esto que te estoy diciendo, de clasificar. Incluso hemos... Pero ojo con Lara, sí, porque Lara tiene 6. Sí, claro. Y le queda Corinthians en Venezuela. Que le ganó a todos. Si gana, si Lara le gana, que le ganó a Independiente. Si gana, ganó se clasifica. Si gana, obliga a Independiente claro. a ganar 2 partidos. Ya ganó 1. Lo que pasa es que Independiente, está bien que en el mejor momento y ya no lo es tanto, pero le hemos destacado mucho cómo juega de visitante. Nos vamos, ¿y aquí le regalitas? Sí, la sí, gente acá zapatos no dieron. Tachini, me ha regalado. Bien, ahí está la mesa. Tachini, Tachini, de todo tenemos. Sí, mirá, pollo para llevar. Ahí está, muy bien. Empecemos a juntar, ¿eh? Nos vamos, señores, nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Son grosos de verdad, ¿eh?
Hay tipos que son grosos de verdad. Pero fueron grosos dentro de una cancha y sobre todo, son grosos fuera. Fueron distintos adentro y son normales afuera. ¿Se entiende? Sí. Adentro de una cancha fueron diferentes, distintos. Tenemos un ejemplo acá, hablamos con un ejemplo ayer. Fueron distintos, diferentes, superhéroes, intocables. Pero fuera de ese escenario, tipos que entienden su condición de ídolo. Tipos que te emocionaron, que te conmovieron, que te mandaron al obelisco a festejar, que te comprabas la remera, que querías por lo menos su autógrafo. Bueno, ni que hablar una foto. Eran otros tiempos, épocas por ahí de que el que tenía un buen pasar tenía la Polaroid. ¿Se acuerdan? Sí. Y yo ahí salía la foto instantánea y ay, voy con la Polaroid a ver si me saco una foto con tal. Yo no sé si son los tiempos los que cambiaron, si son las redes sociales, si las tentaciones hoy son otras. Pero hoy es muy diferente, ¿eh? Hoy un tipo con dos partidos en un equipo importante siente que tiene la posibilidad de escupirte de cualquier lado. ¿Qué sé yo? Yo le diría a aquellos que hoy están subidos a una nube, que bajen, loco. Que miren a Caniggia ayer, que vean a Ruggeri todos los días. Te lo saco a Maradona porque, Diego, la verdad, hay que ser, ¿eh? Hay que ser Diego también. No, hay que ser Maradona, donde no podés ni siquiera moverte ni nada. Pero lo de ayer fue un tipo humilde, un tipo amable, un tipo generoso. Un crack. Caniggia fue un crack, con la tranquilidad, con la serenidad, con la predisposición. ¿Qué sé yo, loco? Hace dos minutos vos que llegaste, calmate un poco, frená. Acordate cuando llamabas por teléfono, decís, loco, deme manija. Y mandaba mensaje, deme manija. Dale, que me muero, po. Quiero volver, estoy aburrido acá. Deme manija. La dejo ahí. Pero pará un poco. Volvé a tus inicios, a tus raíces. Si eras un chabón simpático, amable, macanudo, no te subás. De verdad, no te subás. Ya está, te equivocaste, pedí perdón y se acabó y seguí la vida normal. ¿Lo viste a Cani ayer? Caniggia, loco. Dale, te lo digo así porque te, encima en el fondo te aprecio, te estimo, sos buena gente. No te dejé llenar la orejita. El problema no sos vos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Todo bien. Buen pibe. ¡Pollo! Porque es bueno, pibe, que se agrandan en dos minutos. Seba. Hola, Dani. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Señor Cholo Sotil. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muy hola, bien, Kai. Hola, Seba. Hola, querido negro. Hola, buenas. ¿Cómo? Acá estamos. Estamos completando los sillones. ¿De a poco? No, está bien, ya está, ¿eh? No falta más nada. El chiquito. Está perfecto. 1, 2, 3, perfecto. Ya está. Bueno. ¿Sabes qué me gustaría? Sí. Y quizás algunos me acusan de naif. Pero que son otras épocas, hay mucho menos cuidado por los ídolos, pero me gustaría que hay varios de estos jugadores de la selección que merecen también la idolatría, no los estoy comparando, pero de lo que representan, Oscar salió campeón del mundo, pero el propio Cani, que es un monstruo y no pudo ganar la Copa, Batistuta, digo, hay jugadores de esta generación, llegando a las finales y demás, que se los ha atacado cruelmente y parece que son perdedores y la verdad que estaría buenísimo también que la generación, o sea, nosotros somos esclavos emocionales de estos jugadores. Cuando vemos a Cani nos emocionamos, cuando podemos compartir con el Cabezón, ni hablar con Diego, pero que las generaciones que sigan también puedan valorar lo que es Messi, más allá de si tiene más o menos carisma que Diego, son distintos, que el Kun Agüero. Sí, pues, tienen que, como ídolo, pero ¿no? Se le transmite mucho desde nuestra generación un destrato. ¿Sabes lo que se le hubiera matado a Caniggia en esta época? Si la tocaba con la mano y él dijo, fui un bobo. Sí, le decía ayer al Cabezón. Si la tocaba con la mano y no jugaba la final, hoy por hoy lo hubieran destrozado. Y afortunadamente decimos con Cani lo hubiéramos ganado y festejamos una parte. Yo creo que hay otro componente. Que mire, el Pollo decía hoy... Matamos a los ídolos, los destrozamos. O cambiaron las épocas o algo pasó. Yo creo que hay otro componente. Que todo cambió, la vida, el fútbol. Y lo que veíamos el otro día... En eso que contaba Oscar, que nos emocionó a todos, del Mundial 86, la camiseta bordada, hoy no existe más. Perdóname. No, no pasa por ahí solamente. Este chabón, que lo tenemos acá al lado, ¿cuánto hace que fuimos a Mendoza?
¿Cuánto? 14 de marzo. 14 de marzo. Un mes y medio. Se caía la tribuna de Boca. Se caía la tribuna, viejo. Es verdad. Se caía la tribuna por gritar por Casini. Uh-huh. Se caía. Es más, yo la ponía atrás de él para que no me puté. Se caía la tribuna. Son tipos, a ver, que la vivieron, que estuvieron adentro, que vivieron momentos inolvidables. Y por ahí después con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Te vas dando cuenta de las cosas que... Es el paso, el paso del tiempo, Seba, influye mucho a veces, ¿eh? Porque lo que estaba planteando el Cholo con esta generación, que está en un momento crucial, porque esta generación, la que va a jugar al Mundial de Rusia, sabe que ese Mundial es tremendo, es una bisagra. Ahora, ¿sabes? Por ejemplo, a un Mascherano, hoy catalogado perdedor. ¿Sabes cuándo se lo va a valorar a Mascherano? Por ahí dentro de 10 años. Claro, es así. No sabes lo que era. Sí. A ver, te voy a nombrar a alguien, les voy a nombrar a alguien. Somos muy injustos, Dani. Se pone como modelo todo el tiempo. Se pone como modelo todo el tiempo. Cuando tengamos un central como Roberto Ayala. A Roberto Ayala se lo masacró cuando se destruyó. Sí. Terminó la Copa de América 2017. Tiene una parte de verdad, pero Mascherano también fue muy... muy valorado acá. ¿No se acuerdan los memes a favor? Sí, bueno, pero hay una parte. Mascherano se convirtió él en héroe en el Mundial 2014. Sí. Ahora, Negro, vamos a otro lugar nosotros, que tiene que ver con esto. En un momento, el Kun Agüero dijo... el Kun Agüero no es un chico soberbio. Es de mesita de luz, no. Es un chico divino. Dijo, a esta generación, dice, en algún tiempo se la va a extrañar. Lo destrozaron, porque lo quisieron leer como se les cantó, ¿entendés? Cuando el otro día Messi dijo, ¿entendés? La deuda es con nosotros, no con la gente. Estaba marcando, nosotros somos los primeros que queremos salir campeón del mundo. ¿Sabes qué hicieron varios guapos que hablan de lejos atrás de un micrófono y no lo vi nunca en Ezeiza? Los destrozaron. ¿Sabes qué dijeron? Que en el vestuario dicen, no queremos a la gente. O sea, mintieron. Entonces, hay un destrato, Sí, igual para también, esta generación. Pero, no también, te defienda cuando nadie te está atacando. Digo, pero hay un destrato a esta generación. Que es El destrato también no es solamente del periodismo, sino es de la gente. Sí, porque la gente, vos llegás a la final y perdés y te llegaron tres veces a la final y no ganás la Copa. Porque, a ver, porque cada vez, y esto se ve en redes sociales, cada vez somos más crueles. Sí. Los argentinos no somos de cuidar a los ídolos, salvo algunos, o sea, contados con los dedos de la mano. Pero también hay una parte que es nuestra responsabilidad. Alguna de esas que me dijo el Tata Martino, dice, yo cuando era chico veía que los hinchas repetían lo que decían los periodistas. O sea, formadores de opinión, respetados y demás. Y veo que en estos tiempos, los periodistas, en general, ¿no? Digo, hay que hablar de periodistas, no de periodismo, en general, ¿sí? Repiten lo que dicen los hinchas. Es que entonces, muchas veces, paradigma. El mensaje termina siendo más violento, Kai, desde los medios. Yo creo que hay más componentes. No, te respondo. Yo no me defiendo porque no me atacaste. No, aparte, cuando Messi dijo... De ningún modo. Cuando Messi dijo, estamos dentro con nosotros, me pareció fantástico. Me sigue pareciendo bárbaro. Lo que te digo es que hay otros componentes para que se llegue a todo esto. También antes había una identificación más profunda con el jugador de tu equipo que iba a la selección. Y hoy son más... Es más difícil... A ver... Messi. Sí, pero en 2014 se generó esa comunión y los jugadores también eran la mayoría de afuera, ¿eh? Sí. Entonces, ¿y qué te eso? Ahora, ¿sabes qué pasa? Entonces, ahora, para nosotros, Goico, ¿sí? Para nuestra generación. A ver, ídolos. Fuimos al obelisco después del 90. Fuimos al obelisco. Y ahora perdés en Brasil, jugando mejor que Alemania. Sí. ¿Entendés? Y mirá estos perdedores. Yo fui a Plaza de Mayo a recibir el equipo de Bilardo subcampeón. Insisto con esto. Cani, ¿sí? Y esto, por suerte, no pasó. Hubiera quedado marcado, porque fue una mano absurda contra Italia, ¿entendés? Hubiera quedado marcado en esta época. Y nosotros seguimos valorando. Y hoy hablamos de Verón, que es un crack, eliminado en primera ronda. Por suerte no se lo castiga, o se lo castiga por una estupidez. ¿Sí? No, de se Batistuta, lo castigó y quedó en el digo, tiempo. A ver, nosotros tenemos grandes Verón estrellas. Se lo castiga. ¿Sí? ¿Entendés? Verón, pero por otra cosa, no por haber quedado eliminado en primera ronda. No, pero en su momento se lo castigó. Sí, pero por el gestito, mucho. Hasta, si querés, peor, porque no fue por un resultado, sino por una estupidez. Y allá la consigo que también, ahora, tenemos, se lo trae, hay una generación de futbolistas que quedaron eliminados en primera ronda y que son, muchas veces, y hay una parte que está bien, más venerado que los finales. Yo creo que los de antes... Parece como que están blindados. Viste que parece que vos no podés llegar... A los actuales. Sí, a los actuales. Yo no sé si es por todo lo que se vive, de la manera que se vive, pero cuando vos te ponés a hablar, los pibes vienen, A ver, ¿qué decíamos de la nota que... Pero ¿sabés por qué están sentados a la nota que hizo el Cholo? Yo no los conocía, a muchos no los conocía, los conocí ahora en Ecuador, a varios. Y la verdad que te ponés a hablar Cabezón, Bilardo. Salgamos de la locura bien entendida de Bilardo. ¿Es un tipo normal? Sí. Bilardo se maneja... Común, un tipo común. Bilardo se maneja como un tipo común. Toma el subte. Yo les puedo decir algo. Mirá que a San Paoli lo banco a muerte. Lo banco, o sea, quiero que le vaya bien. No se maneja normal. Fue a la escuela de Menotti y se escondió casi atrás de una columna porque tenía miedo que le preguntemos si tenía la lista. Estoy de acuerdo.
Paren un poco, sí, o sea, no. Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo. Todo raro, guarda, que vienen bien, tranquilo, que sea normal, o sea, que no te estoy pidiendo que en una conferencia de prensa en el Obelisco, pero ¿no les parece a ustedes? Sí, pero Seba, ¿sabes cuál es una de las explicaciones? A ver, de Bielsa, no me banco eso. Bielsa, claro, es un crack. Bueno, Bielsa es un tipo muy especial, ya casi es una exageración. Pero ¿sabes cómo se puede explicar? No digo por defender a Sampaoli ni nada por el estilo. Pero hoy, todo el tema de la mediatización, y cuando hablo de la mediatización no hablo de los periodistas solamente, sino de el tema de redes sociales, la foto, todo hace que sea casi imposible de manejar. Vos mencionas a Bilardo. Viajar con Bilardo y con el grupo de ellos, éramos tres periodistas que viajábamos, cuatro. O sea, no había una... Ellos no tenían redes sociales, no había forma de comunicarse. Era todo mucho más quieto. Yo, muchas de las situaciones que, por ejemplo, vivieron ellos, o por ya que Cani fue nuestro disparador, muchas de las situaciones que vivió Canilla en esta época hubieran sido tremendas. Muchas, porque Cani vivió muchísimos momentos muy buenos, excelentes, y también momentos muy duros, y que hubieran tenido otro tipo de repercusión. Entonces yo creo que todo eso también influye. Sí, también, por eso después, cuando te sentás, como dice Oscar, cuando te sentás con ellos, es un placer hablar con un Mascherano, con esa nota que hizo el Cholo en la gira. Uno los escuchó y dice, che, qué bárbaro. Pero no hay mucha oportunidad porque es tanto, no, pero, y se genera tanta repercusión todo el tiempo. Y produce reacciones que no en los jugadores, natural. Dani. Bueno, los jugadores escuchan de todo. Sí. Pero deberían ellos mal, también. Mucha bronca, ellos, dale. Oye, el cabezón Ruggeri, que lo escuché en tu programa contando de que levanté solamente la manito como festejando un gol contra un equipito de cuarta división pero yo lo festejo así porque, a ver, nunca fui tampoco de hacer grandes festejos, no como Diego Latorre que entraba en los, pasaba en los, por debajo de los carteles. Diego pasaba por debajo de los carteles, salía de, entraba de uno y salía de otro. No se los veía por 5, 6, 10 segundos, no se los veía. Y aparecía por el otro lado. Yo nunca fui, obviamente nunca fui de festejar, de hacer grandes gestos, pero el cabezón la cuenta, el cabezón es exagerado igualmente porque... está bien que el festejo no fue gran cosa, pero yo no quería festejar tanto. Yo digo festejo cuando termine el partido. ¿Por qué? Porque faltaban, peloteando. Porque faltaban 10 minutos y con Brasil... ¿Qué festejo? Corro, doy la vuelta, festejo, estoy, después a los 2 minutos nos ganan 2-1, quedamos afuera. Y qué sé yo la pensaba así. Yo creo que hicieron un desgaste terrible en el primer tiempo. Y un desgaste físico, digo. Más lo de Branco. No, es una joda. Lo de Branco no. ¿Vos sabías que no tenías que tomar de ese bidón? No sé nada de ese bidón. Estoy totalmente ajeno a ese caso. Es una leyenda. ¿Tomás agua? Es una leyenda. Una leyenda urbana. No creo que le haya afectado tanto tampoco. Él exageró un poquito, Branco. Y había que justificar. Lo vimos a la noche en una pantalla gigante, fue espectacular. Fue espectacular porque estábamos todos comiendo en Roma, en Trigoria, habíamos vuelto. Victoria increíble contra Brasil, Brasil afuera, era una fiesta eso. La cena y pantalla gigante ahí en la concentración. Y ahí apareció Branco. Los ojos que se le caían, los párpados. Párpados caídos. Y Galindo levantaba la mano. Escena triste. Era una escena triste de Branco. Acusando. Acusaciones falsas, obviamente. Haciendo acusaciones falsas. A los argentinos. Bilardo da la formación del equipo del 90 y yo no estoy. Entonces él dice, bueno muchachos, separemos, no, patiemos un poquito, longuemos, 15 minutos y nos vamos al vestuario. Entonces yo digo, me voy al vestuario ya. Entonces me fui. Me acuerdo que Diego gritaba, Diego, Cani, no te calentes. Y bueno, yo estaba recaliente, me voy al vestuario y me voy arriba. Me voy arriba a la habitación, caliente, mal. Después la comida, algo pasa en la comida, que no importa, no lo voy a decir. Entonces viene el profe Echeverría, Bilardo quiere hablar con vos, dentro de 15 minutos en la habitación de... Y bueno, ahí tuvimos una charla, sí. No importa, la charla era... Y con los dos testigos. Claro. Sí, estaba Bilardo de espaldas y... Me acuerdo que estaba Bilardo de espaldas y yo estaba de frente a Bilardo. Pero dice, voy a llamar dos testigos porque no va a ser cosa que el día de mañana vos digas una cosa y yo diga otra. Entonces Bilardo mirándome a mí, la habitación, la puerta estaba allá.
de aquel lado y lo veo entrar a Ruggeri y a Justi riéndose. Venían riéndose cuando Bilardo, entonces ahí se da vuelta, se ponen serios los dos. Se ponen serios los dos, vienen y bueno, los cuatro juntitos así, bien pegaditos. Y Bilardo diciéndome un par de cosas, yo hablando y nada más. Ruggeri y Justi tenían solamente que escuchar, no podían opinar. ¿Testigos? Sí, eran testigos. Pero bueno, fue un mundial de terrible. Yo no jugué el primer. Bueno, yo jugué el. La rompiste ahí. Sí. No pudiste salir más del equipo. Sí, tenía una calentura terrible, pero no haber jugado en el primer tiempo. Entré ahí como si fuera una fiera salvaje. Digo, ahora vas a ver, Narigón. Ahora vas a ver. Los alemanes eran mucho más fáciles que los italianos y que los brasileros. Defensivamente. Altos, más lentos. Yo creo que hubiésemos encontrado el hueco, lo hubiese encontrado. Pero bueno, se perdió. No querían que ganásemos. No querían. ¿Quién no quería? Nosotros lo sabíamos. No quería la FIFA, la Avalanche, no querían. No quería que Argentina ganara el Mundial en Europa. Europa mismo. Europa no quería que ganáramos ese Mundial. Escuché tu mensaje que me dejaste ayer en el teléfono. ¿Qué te crié, pendejo? Atendeme. Claro. ¿Qué te crié yo? Nosotros. ¿Te acordás lo que eras cuando... Linde, sí. Con Montenegro, que te pegábamos de a 10 patadas por carrera. Ese negro, cómo pegaba ese negro. Estabas hablando recién del Mundial de Italia y la agarraste con la mano. La agarraste con la mano en la mitad sí, de la cancha. Sí, soy un boludo terrible, sí, lo sé. Primero le tiraste un... Soy un bobo terrible, no sé. Le erraste a un manotazo, después le pegaste. Una cosa de loco. No, ¿cómo dos? No, uno solo. Fue sí, la... le tiraste uno y le erraste y al otro le agarraste. No sé por qué, no sé qué, se me cruzaron, no sé qué me pasó en mi mente, en mi cabeza. Con vos en la cancha. Se me cruzaron los cables. El Articochea, el techo le ganaba. Se me cruzaron los cables, ¿no? Una locura, sí, tenés razón, Carmen. Sí, es así. Yo lo venía diciendo, yo creo que le ganábamos a los alemanes, estoy segurísimo. A Bebeto lo agarró 5 minutos, 10 minutos, empezó a hacer... Bebeto lo... Y le dio en un costado y Bebeto le dijo, tranquilo, Ruggeri, por favor, amistoso, está el Mundial. Le dijo, Mundial nada, le dijo. La próxima vez que me hagas eso, yo estaba a 10 metros, creo que también lo... Sí, lo escuché. Le digo, la próxima vez que me hagas eso, no jugás el Mundial. Le dijo, algo así, le dijo, no me acuerdo ahora. Se fue a jugar a 15 metros, Bebeto. Qué lindo Cani. Lo que nos reíamos con este pibe. Es jugador de selección. Este es jugador de selección. Una estrella mundial fue este. Pero en la reunión no podían no decir nada a ustedes. No, los testigos. Testigos de selección. Bueno, el testigo que hace, va y tiene que escuchar nomás. No digas lo que le dijo, pero era por qué no lo ponía. Claro. ¿Por qué no lo ponía titular? ¿Y Cani estaba picante? No, bien, chavito. ¿Y qué le va a decir ahí en el Mundial? Pero nosotros no podíamos hablar. Lo que pasa es que entramos, Bilardo de espalda, y le miramos la cara a Cani. Se entraron de risa. A verlo a Cani. Se dio vuelta a Bilardo. Y Cani riéndose también, porque no entendías esas cosas. Claro. Que para hablar con uno te llevaban dos testigos. Oscar, todo muy cómodo. Sí sé que Cani fue al Mundial por Maradona. O sea, que Maradona le dijo a Bilardo que Cani tenía que ir. Eso lo sé. Sí. Después no presionó Diego para que fuera titular. Eso no, que decía... No sé. Yo no sé, yo no vi muchas veces a Maradona... Pará, que... ¿Vos sabés, Cabezón, que a mí no me parece mal eso? Ahí adelante de nosotros... No, adelante, yo le preguntaría a Messi con quién... Adelante de nosotros adelante. No, bueno, no sé después. De verdad, Cabezón, a ver, yo le preguntaría a Messi, después por ahí no me lo responde. Pero de verdad, yo te lo digo de verdad, por ahí suena horrible. Pero yo le preguntaría, a ver, ¿con quién te sentís más cómodo adelante? ¿Quién quiere? A Messi, ¿eh? A Messi, como pudo haber pasado con Maradona, como no sé si habrá pasado con y Riquelme. Y mira si tiene que elegir entre Higuaín y Agüero, Messi. ¿Cómo haces para elegir? Pero estamos... A ver, queremos... No es tan fácil. Pará, negro, pero no, son boy scout. Queremos salir campeón del mundo todos. No, yo no lo digo. Entonces, bueno. Messi te va a decir, a mí me gusta jugar con este, porque me rebota bien, a mí me gusta con este. Yo se lo pregunto, está caí, de verdad. Sí, pero ¿se después, pierde autoridad? Y el otro que tiene sí, pero la única manera que queda ahí se lleva la tumba entre los pero dos. Claro, pero claro, cae. ¿Se lleva la tumba? Queda ahí. Ahora te hago una pregunta. Y tiene que quedar ahí. Vos para saber con quién quiere
trabajar, jugar a alguien, ¿necesitas siempre preguntarle? Y a veces sí. Yo voy con eso. A ver, yo puedo poner una referencia. Por lo general tenemos que sacarnos de referencia porque no, sí, no es lo mismo. Pero a mí más de una vez me han preguntado con qué comentarista me siento más cómodo. Claro. Che, vos tenés, y me han preguntado que, che, ¿te tenés ganas? Sí, sí, normal. Y yo por lo general digo con quién me siento más cómodo. Yo con La Torre me siento un fenómeno. No, no digo que no, pero yo digo que a veces no hace falta. Yo te voy a poner, y no quiere decir que con el resto no. Yo te voy a poner un ejemplo. Según yo tengo entendido, puedo estar equivocado, Sabela no le preguntó nunca a los líderes del grupo si no querían a Tevez. Las caritas. ¿Sí? Pero escuchaba, se planteaba. Averiguaba de otra manera. En algún momento hablan con el PF. ¿Qué tiene de malo si decís, vení, vení, Pulga, vení, vení? No sé, digo ni siquiera que tenga de malo, estoy pensando en voz alta. Lo que digo es que muchas veces vos no necesitas preguntar para saber qué piensa. Ahora, en el Barcelona no le preguntan a Messi. Che, te traemos a este, te traemos no, a este. No, ha pasado, ¿no?, que alguno se ha tenido que ir, y hablamos de nombres enormes, sí, es Zlatan Ibrahimovic. Se tuvo, claro, que ir porque sí, no había, sí, hoy para no había que química. Un jugador, sí, al Barcelona, no tenga. Sí, no llegó, hasta hace poco alguien lo declaró, que llegó porque en una charla con Messi le dijo, vas a ver. Total. Paulinho. Sí, bueno. Paulinho, a ver. Bueno, por eso Agüero tipos... también hubiese ido a jugar ahí. Sí, claro, y no está Agüero. Digo, Agüero sería, sí, el primero. Agüero, muchas veces. Y Agüero fue el mismo Agüero, dice, si revisás mi estadística, fui más suplente que titular. Y soy, no, amigo de Messi. No, no, pero aparte de llegar al Barcelona, era el primero para llegar al Barcelona. Yo, si fuese entrenador del selección argentino, le pregunto de verdad. Le digo, mira, ¿con quién te gusta jugar adelante? Porque a quién dame una idea. Pero yo creo que vos estés cómodo. Si no trasciende, no, está muy bueno eso. No, no tiene que trascender. Sí, hay... pero una cosa es decir, no tiene que trascender. Pero para, vale, no fue el problema. Una cosa lo está bien, mal de acuerdo si trasciende. Bausa, durante su breve ciclo, él no confesó que le preguntó a los jugadores, sí, por Icardi. Sí, él, por Icardi. Bueno, su... Tenemos que hacer la pausa, Tenemos que hacer la pausa. En un ratito, ¿llega o no llega? Es un titular para Sampaoli. Sí. En la cabeza es un titular. ¿Llega o no llega? ¿Llega al Mundial o no llega al Mundial? Me dijo a mí, cuando vinimos de Ecuador, que yo vine hablando en el avión, me dijo, lo voy a esperar hasta el último. Bueno, a este jugador. Vamos a hablar enseguida con el Messi Funes Mori. ¿Llega o no llega? Pausa y ya regresamos. Dale. Bueno, está nuestro compañero Cristian Martín. Hoy es jornada de Champions. Sí, terrible partido. Sí, el de ayer fue terrible, el de Liverpool. Espectacular. El de Liverpool contra la Roma fue impresionante. Sí. Vamos a hablar dentro un ratito. Hoy es una final realmente, Bayern Múnich. Sí. Contra... Era partido de final. Sí, me encanta cómo juega Salah, me encanta. Hoy es el mejor del mundo, Me encanta. O sea, hoy está para Balón de Oro. No es que mejor Messi. Hoy digo, en el momento, cuando decís quién está en el máximo nivel, es Mohamed Salah. Hoy está para Balón de Oro. ¿Cómo juega? ¿Qué nivel Balón de Oro? Bueno, sí, exactamente. Será transmisión. En un ratito estaremos ya en contacto con nuestro compañero en Alemania, pero está Cristian Martín con un jugador del seleccionado argentino. Cris, ¿cómo andás? Hola, Pollo. ¿Escuchás? ¿Me escuchás? ¿No escuchás? Se le cortó. Vamos, Tanque, ¿qué estás haciendo? Estás escuchando, pero no sigo. Tenemos un problema acá. ¿Ahí escuchás? ¿O no? Yo escucho bien. ¿Escuchás ahí? No. Quédate con vos solo, vos. Messi, háblale. Ahora sí. ¿Sí escuchás o no? Es una gran imagen. Acá estamos, sí, estamos en vivo. Estamos en vivo de Manchester, muchachos, desde la campaña. De la campiña sería, ¿no? La palabra entre Liverpool y Manchester. Acá vive el Messi, que juega en Everton, en Liverpool, pero vive en Manchester. ¿Por qué, Messi? Porque estás mejor rodeado, más divertido, ¿no? Más vida. No, porque, bueno, Manchester por ahí tiene más casas que en Liverpool. Y aparte, bueno, el centro de entrenamiento me queda cerca acá también. Capo Everton entrena en la entrada de Liverpool de este lado, o sea, llegás rápido. Claro, a las afueras de Manchester. No, y no tiene mucho espacio. Sí, bien. ¿Cómo te sentís físicamente? Bien, la verdad que, bueno, antes que nada, buenas tardes ahí para todos. Quería saludarlo y hoy en este momento puedo decir que me siento 100% físicamente. La verdad que estoy muy contento por la evolución de la rodilla, de cómo estoy físicamente. Así que nada, contento por superar esa etapa de la lesión. El viernes te encontrás con Jorge Sampaoli acá. Sí, en un hotel. ¿Y cómo te ves? Bien, obviamente que soy el primero en decir que hace mucho que no juego, pero bueno, soy consciente de eso y la verdad que hace dos partidos pude entrar 15 minutos, me sentí bien, cómodo, para agarrar ritmo otra vez, así que
la verdad que en ese sentido estoy muy contento. Pollo, muchachos, los escuchamos, los escucha el mellizo acá desde Inglaterra. Rami, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer. ¿Cómo andás, Pollo? ¿Todo bien? Bien, bien, un gustazo. A ver, ¿qué te falta? ¿Fútbol? ¿Competencia? No te escucho. No, se perdió el retorno. No importa, ahí ya lo tenemos de vuelta. Ahí estás. Un jugador importante. Ahí está. Está muy apretado ahí en la cocina esa. Sí. Es un monoambiente. No tiene ni más seis esa cocina. Es el patio. Que era la concentración. Terrible. Decime, ¿qué te falta a nivel de ritmo de juego? Sí, es lo único. La verdad que, como estaba diciendo ahí hace un rato, que físicamente me estoy sintiendo bien, 100%, estoy entrenando bien. Mismo cuando me tocó ir ahora a la selección, estaba apto para jugar. Así que, bueno, en ese tema lo he superado, así que he hablado con el medio Everton para que me hagan jugar estos últimos tres partidos, así que ojalá que los pueda tener. ¿Quedan tres partidos? Sí, tres partidos. Vos dijiste al entrenador, la verdad, te traté de ponerme cuando estoy jugando el Mundial. ¿Tenés ese diálogo? ¿Se puede hablar así con el entrenador de tu equipo? Sí, obviamente el diálogo lo tuve y en ese tema son muy cerrados, ¿viste? Ah. Por ahí no les gusta hablar o no sé cuál es el tema, pero bueno, yo se lo planteé porque sé que me estoy jugando un lugar para ir al Mundial y la verdad que he hecho todo y en lo físico me siento muy bien, así que ojalá se me pueda dar que pueda jugar estos últimos partidos. Que vos decís que son medios cerrados para ir los entrenadores, o sea, por ahí si el técnico fuese Gallardo le decís, escuchame, muñeco, quiero jugar tres partidos, que a ver si me peleo, me estoy luchando por estar en el Mundial. Con el técnico hoy de Everton, ¿eso lo pudiste así directo, decirle, me pones estos tres partidos que quiero estar en la Copa del Mundo, o no pudiste ser tan directo? No, sí, fui directo porque acá estoy peleando mi lugar para estar en el Mundial. Y desde que me lesioné, lo único que estoy pensando es estar en el Mundial. Y la verdad que, obviamente que es complicado, pero bueno, sé que estoy bien físicamente y he podido hablar con todo el Everton para decirle que me van a jugar estos últimos partidos para que tenga chance de ir al Mundial. Messi, ¿por qué pensás que no te pone directamente el técnico, que se lo tenés que ir a pedir? Y en ese sentido, obviamente que sé y soy consciente que he estado mucho tiempo lesionado, pero bueno, a jugadores que estuvieron un tiempo lesionados ahí también le dieron la oportunidad y porque a mí no, ¿no? Entonces, bueno, yo fui a hablarlo con él y se lo dije que si a todos le dio la oportunidad, a mí también me tiene que dar una. Más que nada porque creo que soy el único jugador de Everton que puede ir al Mundial. Entonces creo que también lo beneficiaría mucho al Everton para que un jugador esté en el Mundial. Ramiro, sos uno de los preferidos de San Paolo y esto se sabe, y como te presentaba Sebastián recién, sos un titular si estás pleno físicamente. Recién te escuché que decías que estabas apto para jugar en la selección. Al técnico del Everton le pediste jugar, estar en una competencia. ¿No le pediste a Sampaoli jugar justamente en alguno de los dos partidos de la gira para que te vea en competencia? No, obviamente que primero que estaba feliz de la vida de poder estar ahí y disfrutar de los entrenamientos, siempre con seriedad, siempre siendo consciente en el lugar que uno está, ¿no? De poder disfrutar cada entrenamiento con los monstruos jugadores que tenemos en la selección y jamás se me pensó por la cabeza decirle que me ponga un partido, ¿no? La verdad que estaba contento de estar ahí. Si me tocaba jugar, lo iba a hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y si no, bancar al equipo, alentar de afuera y del lugar que me toque. Ramiro, te hago una pregunta que no tiene cero mala onda, pero sí análisis de contexto. ¿Crees que en algún punto te puede perjudicar que también esté lesionado el Kun, que también ahora se haya lesionado Lucas Biglia? Fíjate que hay una cuestión compleja que es llevar muchos jugadores tocados físicamente. ¿Que ese cupo tal vez se achique y que eso también termine conspirando contra tu posibilidad de ir al Mundial? No, primeramente que
no me gusta ver compañeros y colegas lesionados, y más jugadores tan importantes como son el Kun y Luca, que lamentablemente, bueno, le han tocado tener lesiones, pero es parte del fútbol, y la verdad que no lo pienso en ese sentido o en ese lugar. Creo que necesitamos de todo, sabemos que por ahí hay varios jugadores lesionados, pero bueno, creo que todos tienen la misma gana de estar en el Mundial y hacer lo mejor para Argentina. Ramiro, de aquel Funes Mori del 2013-2014, todavía sentándose y hasta discutido, a este con presente de selección argentina y posibilidad de Mundial. El gol a Boca en el medio, el famoso gol a Orión del no fue córner, ¿te cambió la carrera? Sí, obviamente todos, bueno, me preguntan. Apá, bueno, a ver, si perdimos la señal de Wi-Fi. Quedó congelado. Ya estamos de vuelta. Buena definición, ¿Qué, Sebastián, qué puntería la de, negro? Le está pidiendo al entrenador del Everton. Qué bien, ¿eh? Sí. Jugar. Eso escuchar. Es bueno, ¿ves? Sí, porque escuchar esta. Te tenés que plantar ahí, viste que esto, dice que son cerrados. Esto es bueno. A ver, ahí volvió, negro. Volvió Ramiro. ¿Escucha? Sí, ahora, sí, perfecto. Señor. El gol a Boca. No, como la pregunta que me preguntaba, hay un antes y un después de ese gol. Exacto. La verdad que me marcó mucho por la magnitud que tuvo ese gol en el último minuto. Y bueno, justo hacía mucho que no se ganaba en la cancha Boca, pero obviamente que no solamente ese gol que me hizo crecer, sino que soy de aprender mucho, de Se nos colgó otra vez, se nos colgó otra vez. Ahí está. Perdón. Hola. Sí, sí, ahí sí. Sigue. No, que decía que me gusta progresar, no me quedo solamente con eso. Que... No, entrenamiento, así que obviamente que ese gol me marcó mucho, ¿no? Por la confianza, porque tampoco no venía jugando, también venía una lesión, así que eso fue muy bueno. Ramiro, en la charla del viernes con Sampaoli, no sé si uno arma, entre comillas, una táctica, pero ¿cuánto habrá que escuchar y cuánto habrá que hablar? Porque lo que está en el juego ya es sabido para bien y también para mal en la falta de ritmo. Después también habrá una cuestión de temple, de decirle al entrenador, muero y mato por el Mundial, estoy y aunque me falte ritmo en estos días me pongo bien. ¿Pensás tratar de convencerlo también desde el discurso a Sampaoli el viernes? Sí, obviamente, creo que no solamente del viernes, siempre se lo transmití y les dije a todo el cuerpo técnico de que el día que me lesioné, lo único que pensaba era en recuperarme bien y ir al Mundial. Soy consciente de que, y soy el primero en saber que no he tenido partidos porque he estado prácticamente mucho tiempo parado, pero bueno, creo que la lesión la dejé atrás, el otro día pude entrar 15 minutos y ojalá que pueda tener estos minutos para ir agarrando ritmo. Sí, Ramiro, decime, el chico que juega en lugar tuyo, ¿es un jugador muy importante como para que el entrenador no pueda sacarlo y no te dé el lugar a vos? Sí, bueno, Juan, son dos ingleses los que juegan y bueno, el capitán es un poquito más grande, que por ahí no tiene chance de ir al Mundial porque bueno, ya tiene otros defensores, y el otro central, Kinsey, es un jugador joven que tiene chance de ir al Mundial con Inglaterra. Claro, también está, hay otro. Sí, también, sí, está, bien, claro, está bien, está bien, está bien. Claro, también hay otro jugador que tiene la expectativa de ir al Mundial. Claro. Ahora hay uno que es más grande, que ya no tiene chance. A ese hay que agarrarlo. Hay que apuntar ahí. Escucha, decí que te tiró un poquito. Decí que te tiró un poquito y así y juega. He hablado hasta con Rooney para que le diga al técnico. Para... Ah, y Rooney que escucha. Pero bueno, quiero estar. Y la verdad que voy a hacer todo lo posible para ganar un lugar. Ramiro, es un entrenador raro, muchachos, Chris, el que entrena al Everton. ¿Lo dijiste en broma o de verdad? Sam Allardyce es un tipo con historia acá. ¿O de verdad le dijiste a Rooney? En un momento fue entrenador de Inglaterra, lo sacaron por... Me parece se quedaba con algún vuelto, una investigación. Un tipo polémico, ¿eh? No, es un tipo complicado, Sam Allardyce. Rami, vuelvo a lo de Rooney. ¿De verdad le dijiste? Habla con el técnico, quiero ir al Mundial. Sí, se lo dije, en serio. Obviamente que él es un capitán del equipo y se lo dije.
¿Y cómo lo tomó Rooney? ¿Qué te respondió? No, bien, la verdad que es muy macanudo, una persona que se le puede hablar fácilmente. Y ese va al frente, sí, lo había dicho, se lo había dicho, así que me pusieran a mí y al otro central joven para que pueda tener chance de ir al Mundial. ¿Y sabés qué le respondió el técnico? ¿Y sabés el miedo que le tienen? ¿Acaso? Para alguna sorpresa. Yo creo que no somos candidatos hasta el primer partido. Sí, A ver, llegamos al Mundial, olvidado. Y yo creo que después del partido es difícil que digan que no sos candidato. Y una cosa, pero porque la Argentina pero no nosotros, después, en general, bien, pero el escenario te va a poner, a ver, si vas con Messi, ya es como que empezás a hacer. Está bien, tan cierto como también, con Messi, casi firmábamos todo el repechaje. Hay que reconocer que debe ser el primer Mundial, después de tantos, que la gente no está como que ganamos nosotros y los demás. No, eso no. Pero ¿sabes qué, Oscar? Es la primera vez que si armamos un equipo tenemos bastantes dudas porque no sabemos en el medio a quién poner. Y bueno, pero para yo eso te la pregunto, gente, ¿vos sabés a quién poner en el medio? No. Oscar, eso por eso la gente no está... Tiramos nombres por tirar. Ayer vieron a Pizarro, ayer fue a ver a Pizarro. Sí, fue. Tiramos nombres, Pizarro. Yo sé que creo que pasa como en los equipos. ¿Viste que hay equipos que vos... Llega un momento que vos tenés una cierta edad en varios jugadores, se viene el recambio y ese recambio vos tenés las dudas. Bueno, yo creo que hoy está pasando eso en la selección. Está pasando por un lugar del cual puede llegar a haber otra generación, unos recambios, todo, y es en este momento justo que está el Mundial. Claro, justo en el Mundial. Si vos me hablás de un año antes de esto, yo creo que muchos no hubiesen estado y hubiese probado otro tipo de jugador para el esquema, para lo que quiere jugar él. Si tenía San Paoli un año más, decís, de trabajo. Sí, sí, antes del Mundial. San Paoli llegaba un año antes. El momento de transición. Porque por ahí tenía espacio para la transición. Claro, porque por ahí a él, el Lautaro Martínez le gusta, pero no lo pudo ver. Sí, le gusta, tenía otra idea. No, pero me entendés. A ver, por ahí el de Independiente Mesa le gusta. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Pero no le gusta lo mismo. Entonces no puede salir a probar en un Mundial. Raúl, si hubiese empezado San Paoli con este proceso. Es otra historia. ¿Quién era el 5 de la selección? Y no sé, hoy... No, ¿quién era el 5 hace 4 años atrás? Pizarro, tal vez. No, era Mascherano. No, para San Paolo. Era Mascherano, sin duda, nadie dudaba. Cuatro años atrás. En realidad era para San Paolo y era Vanega. Para mí, el primer partido era Vanega. Te estoy hablando al principio, cuando empezó esto, en la eliminatoria, el 5 era... Sí, era Mascherano y nadie dudaba. No para San Paolo. San Paolo dudaba, porque San Paolo no quería el 5. Pero eso es lo que yo voy a buscar. Si él hubiese tenido un año de trabajo, yo creo que muchos no hubiesen ido. Igual, es mi opinión. Sí, yo coincido. Porque que hubiera tenido tiempo para trabajarlos a su modo. Hubiera tenido tiempo para trabajar a su modo y con otro tipo de jugadores que él lo que quiere, por ahí no sé si hubiese ido. Es como que la transición... O sea, no te sigue poniendo jugadores porque vos no los podés probar en el Mundial. Claro. Porque yo creo que al chico de Independiente, al lateral derecho, Augusto, con tiempo, un año de selección, lo hubiese armado y lo hubiese puesto. Y a Tagliafico lo mismo, va a jugar Tagliafico. Pero ahora, jugó dos partidos en la selección. Si ¿me entendés, Oscar, a lo que voy? Sí, entrenador. A eso voy, nada más. Sí. Y hoy por eso están las dudas. Yo creo que hoy están las dudas. Raúl, esos son los problemas que tiene hoy. ¿Qué conviene más en una situación como esta? ¿Jugarte por lo de experiencia o jugarte por el nuevo que yo creo que va a responder? No, experiencia. Hoy se va a jugar. Experiencia. Sí, pero ¿sabes qué? El concepto de Raúl me parece de lo más novedoso. Porque no te puedes jugar por ninguno en este momento. Claro. Ninguno te... No, pero porque pero como no, la transición... No, es que la transición para ver, porque, es igual. Porque no, ahora que tiraste un palo. ¿Cuál que tiraste un palo? Chiquitito. ¿Cuál pesa más? Daniel, ¿cuál pesa más? Ante esa duda, lleva el que jugó 50 partidos. Y eso es lo que hace. A ver, si tenés que elegir entre... Por ejemplo, no sé si va a ser esto. Entre... Mascherano y Pizarro, o Mascherano y Craneviter. Mascherano. No, Mascherano lejos. Mascherano. Pero no, a ver. Bueno, eso es lo que pasa hoy. Porque... Bueno, eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pregunté? Por eso yo creo que es un mundial. No, ¿por qué te me pide que me juegue? Claro, decía al medio. Pero ahí tenés el mejor ejemplo, porque como te agarra en este muy buen concepto que elaboró Raúl, pará. Mascherano ya está en el declive, ¿entendés? No es que pero, no, me quedo con la experiencia hasta acá, no, Dani, está acá. Y el otro no sabe dónde. Yo no sé qué hacer. Por ahí te fumás con el que Daniel, el declive de Mascherano a la inexperiencia de este, ¿cuál tiene más peso? El que vos elijas. ¿Cuál tiene más peso? Ninguno te da... El que vos elijas. No te da garantía. Hoy leí el mejor concepto. Yo digo, déjame terminar. Ninguno de los dos te da garantía. Ahora... Con uno te tenés que jugar. ¿Con cuál te quedás? ¿Crees que te diga? Sí. Por eso. Hoy leí una cosa muy buena que es... Mascherano es
muy bueno, excelente para el plantel. Sí. Ahora, tal vez no sea hoy muy bueno para el equipo. Y el nuevo, y entonces te y el nuevo es lo mismo. Te voy a decir algo. ¿Por qué te jugás? Te jugás con tu idea. Del nuevo no se ve ni mal a dos cosas. Les voy a decir algo. Oscar, yo dije lo nuevo. Es esto que nos está pasando. Pero, Kai, y en esto que nos está pasando, que te pasaría a vos o a mí, que dudan de Mascherano, dudan. Empieza a dudar el pibe también. Lo olvidate. Sí. Entonces, olvidate, cuando jugó el partido, el pibe antes sobraba. Claro. Porque era... decían Mascherano y Diezma. Sí. Bueno, llegaron a decir. Diego y nosotros por ahí nos metíamos también porque era Mascherano que, viste, cada tirada al piso saltaba la gente, se tiraba a la calle. Pero hoy no. El pibe está dudando porque cada partido que juega dice, tengo que demostrarle. Claro. Entonces entra con una mochila, no es el Mascherano que estábamos nosotros acostumbrados. Esa es la confianza que iba al árbitro y le agarraba Oscar. Y le gritaba al árbitro. ¿Vos decís que Mascherano está cohibido? Sí. ¿Por qué, Pollo? No, porque Pollo no te explica. ¿Sabes que el técnico no lo quiere? ¿Qué pasa con el jugador de fútbol? Porque sabes que el técnico no te quiere. Esa es otra. ¿Qué pasa con el jugador de fútbol? ¿Vamos a hablar con la realidad? El técnico no quiere que juegue de 5 y de central. Pollo, esto como no lo va a poner orden tampoco en la vida. A ver, y Oscar te lo va a decir, y el Kai también, que tuvimos la suerte de estar. Si el técnico te da confianza, claro, por peor momento que vos estés pasando, si el técnico te da la confianza, total. Él para Mascherano el jugador no necesita la confianza. Sí, no, sí, sí. Sí, no. A ver, Pollo, yo te lo voy a decir a vos. Pollo, en la selección sí. ¿Vos acaso soy el conductor? ¿Vos pensás que Mascherano, yo te voy a decir una cosa, mira, con el lobo que tiene la selección, que escuchá, si fuera curtido, necesita que San Pablo le diga, mira que yo confío en vos. Te lo voy a llevar a tu ejemplo. Vos hoy sos titular, sos el número uno, estás barbo, todo que yo, y de repente empezás a escuchar que viene otro, que viene otro, que viene otro, que viene otro, y ya el que vos hablabas todos los días, el gerente de acá, el CEO, como dice Oscar. No, necesito que me dé confianza. Y porque hoy estás porque me tengo yo pero confianza. Porque hoy estás en un buen momento. No, no necesito que me dé confianza a nadie, porque yo creo que el que más se puede dar confianza soy yo. No, la verdad que no. El CEO ya no te atiende. Muchachos, si yo soy el programa y no había ni un tipo. Te llamaba 4 veces por día, pero el CEO. ¿Se acuerdan ustedes? El jefe te llamaba 3 veces por día, no te llamaba más. Escuchá lo que te dice. Arrancamos el programa, no había ni un atrás. No. Pollo, pero yo te hablo, no te llaman ahora. Pollo, me dejás decirte algo. Yo tuve la suerte de. En un mega empecé a sonar el teléfono, salíme acá, salíme allá, salíme ahí. Hago entrevistas con Mascherano hace más de 10 años. En la primera que sentí que Mascherano declaraba como suplente fue en la última mancha. Sí. O sea, él mismo, desde su rol, desde su posición, desde el vengo para sumar. A este nivel necesitas sentirte importante. Por más que vos me digas, tiene 150 partidos, Pollo, necesita. Pero en determinado momento, no. Yo creo sí, que Mascherano hoy no necesita que San Paolo. No, pero no pasa por ahí, Seba. Pasa por el momento. Seba, déjame decirte esto, Kai. Sí. La parábola de Mascherano es extraordinaria, por esto que acaba de decir el Cholo. Mirá, Mascherano 2010 lo sufrió, de verdad, físicamente. Cuando quiso se enfermó. Se enfermó cuando Diego dijo Mascherano más 10. Él lo sintió como una responsabilidad gigante. Después viene el Mascherano 2014. Para los que pensamos que la vida es eso que pasa entre mundial y mundial, viene el Mascherano 2014. Ahí es Machefax. ¿Sí? Ese es el Mascherano mejor. Hoy, ¿cuál Mascherano tenés? Al que le pesa, como le pesaba el tremendo elogio, le pesa la tremenda crítica. Como es un tipo muy inteligente, muy sensible, él es consciente, absolutamente consciente de la responsabilidad que tiene y de la imagen que tiene. Pero además, ¿sabés que se le suma, Daniel? Si no te da confianza el entrenador y encima el run de la gente dice eso, él hace así. Totalmente de acuerdo, Vos venís de no jugar, además. Pero, a ver, negro, suma a lo de la gente, a la falta de confianza del entrenador, que él la debe percibir, se da cuenta. Negro, y en la selección hay un montón que no están sin jugar. Escuchá. Uno tiene más responsabilidad que otros. Los mensajes de acá le llegan este hijo de puta dice no, que vos ya estás lento, que no podés jugar de 5, que no todo eso, por más que vos tengas 150.000 partidos en la selección, ahora yo te hago una pregunta, pesa, más allá que sabe todo pesa. Hasta lo que ocurre que el técnico afuera vaya, si el técnico va y le dice Mascherano, vos sos el 5, yo te hago una pregunta ahí. Te voy a levantar más allá de todo lo hasta que note eso. Más allá de todo lo que pase afuera. ¿Qué salió ahora? Que fue a hablar con Pizarro. Sí. ¿No?
Está buscando el 5. Está claro. buscando un 5. Entonces, ¿vos pero qué haces? Pero vos el 5. ¿Qué haces, Raúl? Claro. Explícame. Pero vos sos Mascherano. El paso. ¿Qué es Mascherano? Para escuchar que te diga. El paso, y a Raúl y a Kai. El paso inexorable del tiempo. Más allá de lo que se dice afuera y lo que diga el técnico. Vos sabés que en la cancha no sos igual. Que y eso también te pone en el otro lugar, negro. Nadie está diciendo que es una injusticia. Porque le falta un poquito que le metan confianza. Ya sé que no sos igual porque tenés 4 años más. Sí, claro. Tenés 4 años más. Eso. Pero la experiencia, el parado en la cancha. Sí. ¿Por qué hablamos? A Poncio lo tenían allá, no sé dónde, escondido, sí, ya sí, no lo querían no lo más. Sí. Y de pronto Poncio lo agarró Gallardo y dijo, sí. este va a ser titular. Sí. Pim, 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 pim. Y Poncio... Yo llego al Mundial los que no se asustan. Y después te digo algo más. Los que no se asustan, llego al Mundial. ¿Y los nuevos cómo saben si se asustan? Se asusta. Claro, ¿y quién se asusta? Entonces, Centurión no se asusta. No se asusta. Ah, de los nuevos. Centurión no se asusta. Bueno, yo te digo una cosa. Lo que dice Centurión, ¿sabes por qué no se asusta? Porque es tan irresponsable que ni se asusta. No se asusta. Bueno, igual, para. Mira, en Centurión, ustedes el otro día en Fox Radio le hicieron una nota excelente. Y la verdad que no sé si está inconsciente, ¿eh? Me parece que lo escuché más maduro, lo escuché criterioso, lo escuché autocrítico. Ahora, también lo que digo es que vos tenés que proyectar un nivel, ¿sí? Que después... A ver, acá, Centurión me parece que entra en la que dijo Raúl, que no hay tiempo de probar. Ahora yo lo escucho a usted y no lo puedo creer. Pero, Centurión fue a Europa y no la rompió. Mascherano necesita que San Paoli le diga, adelante, mirá que yo necesita, pues. Sí, pollo. Sí, a Mascherano sí, solo. Sí, porque no es el mismo. ¿A Mascherano solo? Sí. A todo. Pero estamos hablando de Mascherano. A todo. ¿Te crees que Messi también necesita que... No, Messi no. Messi no. Messi, yo te digo una cosa, Seba. Eso está allá arriba. Messi sabe que juega. Ese sabe que juega. Hasta con una pierna menos juega. Ese no tiene problema. Ese tiene presión que sabe que tiene que llevar a la Argentina. Esa es otra presión. Es otra presión. Dale, Kai. Vos venís al programa todos los días y te alaban de acá. Estás yo así. Vos venís al programa todos los días y escuchás críticas de acá. Yo no tengo esa personalidad. Bueno, tengo otra personalidad. No necesito que me digan nada. No. Tengo esa frase, pero no, soy así. No es así, porque a todos los seres humanos le pasa eso. Ay, Kai, si espero que me digan algo, no estoy acá. No, te digo no. Vamos. Te voy a dejar picando. Claro, boludo, me está cagando. Vas a ver en 40 días. Espera que venía acá, Dame a cariño. También deberían provocar esto. Sí. Cuando yo les digo, yo se los dije, cuando salen con el micro, vienen en avión, no los ve nadie porque bajan en la pista ahora, se suben al micro, los llevan a la concentración, de la concentración los ponen en el micro, los llevan al partido, salen del partido, todos blindados, salen del partido, derecho a la pista del coso. Entonces, si los pibes bajan del micro, cuando salen de Seiza, ¿cuántas personas hay? ¿200, 300? Tienen que bajar a darle un abrazo a estos pibes porque los ven de lejos, los ven en televisión nada más. Entonces, si imagínate que baje Messi, ¿cuánto tarda? 15 minutos. Yo sé el momento del pibe porque Messi, Maradona. Bueno, poner Messi y Maradona, digamos, acá son si querés una ahí. Cosa claro. imposible porque lo viví yo con el otro. Sí. Pero los demás bajan, le dan un abrazo a la gente y todo. Se hace más normal, los van a ver mejor la gente. Yo creo que la bronca también es por esa, porque no hay contacto con estos pibes. Solamente mira, todo bien, pero un día Argentina la estaba pasando mal, y mira que te estoy hablando de un pibe que es buena onda el pibe, ¿eh? Y la verdad que no hacía falta poner una foto en el yate de Pocho la vez. Bueno, no. Claro, Seba, pero no. Ahí tenés lo que yo te digo no hacía falta, Argentina la estaba pasando mal. No sabíamos si iba al Mundial y aparece una foto en el yate de Pocho Lavezzi. Son formas. Sí, se deja pegar. Cuida la forma. Se hace pegar. Totalmente de acuerdo. Vos, en momento así no podés mostrarte. Pero que tenga 10 ya. Sí, pero Argentina no le podía ganar a nadie. Sí. Y aparece una foto. Eso me pareció a mí, qué sé totalmente, yo. Después. Tenés razón. Pero ¿sabés qué otra cosa, Pollo? Y yo lo vi ahora en España. A ver, hay dos situaciones. Una, a mí me pasó después de la gira que con los jugadores, habiendo hablado y del modo que lo hicieron. A ver, Higuaín yo creo que... una partecita de la historia, pero por lo menos lo que sufrió Higuaín a la gente le llegó, ¿sí? Porque lo escuchó, lo vio un tipo golpeado, que había tenido la enfermedad de su mamá y demás. Ahora, hay ideas que no son tan originales, tan complejas y que se pueden imitar. Antes de la Argentina-España, en el Wanda Metropolitano, hubo una práctica abierta a los hinchas. ¿Sí? Había un camioncito, le daban 2 entradas a cada hincha y podían ver a los jugadores. Fue una fiesta. Sí, sí. Digo, y esto también lo hace Brasil todo el tiempo. Brasil lo hizo.
en Teresópolis, que es un lugar de entrenamiento histórico, y también hizo una vez, me acuerdo, vino acá y en la cancha de Vélez abrieron y después salía Roberto Carlos y demás y regalaban pelotas. Los argentinos a veces parece que somos más serios cuando estamos más lejos. ¿Te acordás la Copa de la Copa? La Copa de una práctica abierta con la selección y la gente. Sería una fiesta impresionante. Copa de las Confederaciones 2005, antes de la final, jugaba la final Brasil-Argentina. Fue el contraste más grande, porque al jugar una final Argentina y Brasil, reconocimiento del estadio en Frankfurt, llega a Brasil, puertas abiertas, llena la cancha. Después le tocaba a Argentina. Y hubo que esperar para que, porque se ordenó que evacuaran el estadio para que se entrenara Argentina. Una locura. Bueno, o sea, vamos a escuchar a Caniggia. Sí, Caniggia habló ayer con nosotros en Fox Radio. Y habló muy bien del juego. O sea, viste que Cani, uno cree que Cani, como le dice Ruggeri, no sabe dónde está parado. Estás en Argentina, le decía que va a ser. Claro. Habló de Dybala, habló de Messi, habló de Maradona. Banco habló Dybala, de la selección. Estuvo bueno lo que dijo de Messi y del resto, de los jugadores que tienen que aparecer. Sí. Y él que jugó con Maradona y aparecían los demás. Se va, y viste, va a ser bueno escucharlo, porque viste el prejuicio que siempre hubo con Cani, que es todo prejuicio, no, que siempre está. Lo que le gusta al fútbol. Sí. O sea, hoy mira mucho fútbol. Aparte, jugó hasta una edad de que nadie imaginó que Cani iba a jugar. Aparte va a todas las canchas, ¿no? Escucha. Sí, allá el laburo que tiene, todo. Viste que te hace, viste que vos le preguntás. Va a mirar mucho fútbol. Y te va respondiendo. Y por ahí te hace unas pausas. Te mete el rebate. Sí, y arranca de nuevo. Te mete una pausa que vos decís, le tengo que preguntar otra vez. Y hace algo. Pin. Y si difícil, vos le vas a preguntar algo otra vez y te arranca pisa. Con. Sí, viene con delay. Cani viene con el delay. ¿Sabés lo que nos reía? La gran Román es esa. Vos sabés lo que nos reíamos nosotros. Nos volvíamos locos. Bueno, vamos a escucharlo, dale. Hay que ser cautos también para andar comparando, pero también porque no le hace bien al chico, a Pavón. Igual creo que es el otro día jugó muy bien, la verdad que jugó muy bien. La gente decía, no, tiene que levantar un poquito más la cabeza, que yo no lo vi muchas veces, o sea que no te puedo dar una opinión un poco más firme, pero bueno, es un jugador que puede tener una linda carrera, Le deseo lo mejor, que tenga una linda carrera, que vaya a Europa, que juegue en la selección argentina. Pero bueno, recién creo que tiene 20 o 30 partidos en primera, 50 quizás. 50. Sí. No, pero bueno, es un jugador que. Jugó 63 es un jugador que, 70. Es un jugador que me gustó, sí. Los candidatos normalmente tienen una duda suya, los técnicos, quizás dos, como mucho. Tienen una o dos antes de empezar el Mundial. No estoy hablando de que, obviamente, si se lesiona uno a último momento, si alguno tiene un problema, qué sé yo. Estoy hablando de que puede tener una o dos dudas los candidatos a ganar un Mundial. Y nosotros tenemos varias más, bastantes más. No sabemos en qué posiciones, qué jugador va a jugar. Entonces eso crea, no digo que crea una incertidumbre, pero de alguna manera sí la crea. Por eso digo que no somos el candidato, pero bueno. Vuelvo a repetir, no hay una regla, no es que llegas, no sos candidato y entonces no tenés ninguna chance de jugar. Eso no puede pasar en la mente de un jugador argentino. Además, también es imposible. No podemos depender solamente de Messi. Porque si ese Messi, si a Messi le meten un tipo, ni hablemos de. A ver, yo a veces digo, ¿te acordás de España 82 cuando a Maradona le meten a Gentile que recibió el era un animal, era un. Sí. Ahora no sé, yo no lo veo mucho, pero en esa época era terrible. Te metían un tipo, vos fijatela. Está bien que si Gentile jugaría hoy lo hubiesen echado a los 20 minutos, claro que sí. La cosa cambia, claro. Pero supongamos que ese día Messi no tiene un gran día. Cualquiera de esos días. Tienen que aparecer los otros. Deben aparecer. No se puede depender tanto de un jugador. Recién nombrabas a Maradona, nombrabas a Messi. ¿Son parecidos? ¿Son diferentes? No, son parecidos. Tienen características muy parecidas, sí. Son de esos jugadores que salen una vez cada tanto. Los dos son extraordinarios, los dos son. He visto pocos jugadores que hacen las cosas que hacen, que hizo Maradona y lo que hace Messi. Dybala es un buen chico, ahora, si fuera un mala leche lo entendería. Pero hizo unas declaraciones desafortunadas, pero no creo que ese sea un motivo como para dejarlo afuera. Yo creo que es el reemplazante ideal de. Y habría que llevarlo. Pero bueno, yo no soy el técnico. Qué bien. Me gustó, ¿eh? Habla bien. Bueno, habló, bancó a Dybala, lo bancó fuerte. Sí, sí. Habría que llevarlo, dice. Sí. Dybala que va a ir al Mundial, creo que va a ir al Mundial. Sí, Dybala sí. Está dentro de la lista de 23. Sí, ahí te hablan los dos, ahí. Volvió, porque hace... Por eso yo digo, claro,
¿A qué le...? Y vos también. Vos también te metes adentro. Raúl, sí, ¿sabes qué pasa? Hace 20 días Dybala estaba afuera. No, no, no. ¡Oh, no! Cholo, no, por favor. No. Cholo, para, por favor. Cholo, gracias. Por favor, hace 20 días. Ahora no voy a hablar yo. Pero yo creo que las dudas te las genera el contexto. Técnico, sí. No, no, está bien, pero yo no le digo nada. Yo veo porque ya no tienen la lista, pero... Tira. Entonces yo a él le dije, él tiene una lista de 50. Nunca me bajé, que la mete. Nunca me bajé. Con los 23 que entren, las dijo. Más allá de esto. Por un lado, voy a arrancar hablando bien de mí. Viste, conmigo se puede hablar de selecciones, Dani, que salta rápido. Nah. Pero después sí, estuvimos bien la semana pasada, porque tampoco estaba el otro, entonces podíamos hablar. En la gira, representante. Yo dije que estaba fuera. Y a partir de la declaración de Sampaoli. Ahí está, ¿viste? Creo que en ese... ¿Viste? Bueno, te estoy diciendo, pero estoy diciendo acuerdo, Dani dejó la puerta abierta. ¿Sí? Nunca lo bajé. Después de esa declaración, que para mí era la ratificación, y que en la gira no se terminó de convencer de algunas cuestiones. ¿Se acuerda que hablamos también de Dybala y de Lautaro? Sí, que veo que no eran iguales, estaban compitiendo. Claro. En ese momento Lautaro estaba más adentro. Después de la gira lo sacó a Lautaro, creo yo, lo terminó de sacar. Y a partir de la falta de competencia, entra Dybala. Entonces... Digo, de ahí mi corrección y lo que bancó Dani en su momento más cuidadoso. Ahora, que no conviene jugar estos amistosos. No. Convenía que no te llamen. Porque entonces. Te dejan afuera. Te dejan afuera un partido. Claro. Y no está... Bueno, ¿puedo decir por Lautaro? Lanzini no dice lo mismo. No entiendo. Igual esas no hay 200 verdad, partidos. Bueno, preocupado desde ya que hay que estar por las lesiones. ¿Eh? Porque están... Ayer jugó mal Facio. Sí. Ayer jugó pero escucha, Pollo. Claro. Fueron a jugar con tres atrás. Sí, se le venían por todos con lados. Con tres atrás, Facio por derecha. Mal armado. Sí. Mal le dejaron unos agujeros. Le pusieron al enanito, Facio mide 2 metros. Es una locura. Con los tres delanteros muy rápidos. No sé lo que hizo para mí y lo perdonaron. Y dos goles hizo después. Lo perdonaron. Sí, era para 6-0. Pero Facio ayer era para 2 más. Facio ayer, te fijabas en Twitter, era tendencia. Sí. Claro. O sea, la gente está preocupada. Ahora, ¿sabes qué pasa, Seba? Yo decía anoche esto en la llave. También estamos todo el tiempo, es como que sacamos conclusiones por semana. O sea, Facio era el titular de la selección después del partido de la Roma contra Barcelona. No, para mí sigue siendo. Sí, pero eso. Pero quiero decir en general. Después, ahora, Facio es un desastre. Fue el partido contra Barcelona fue la semana pasada. O sea, de una semana a otra pasó a ser el nuevo Ruggeri a ser ahora un tipo que no puede jugar ni en la Roma. Es grave eso. Yo no sé, te soy sincero. El técnico tiene que definir ya las cosas, porque la duda te la siembra. Bueno, pará. Ahí Canija decía algo, ¿no? Entre todo lo que dijo... los candidatos pueden tener una duda, dos, dijo. Nosotros tenemos muchas más. Y por eso también lo dijo muy bien, iba a decir, en realidad estoy de acuerdo, ¿no? No sé si es muy bien. Que no te acuerdas. Que Argentina no es candidato. O sea, uno habla del escudo, de la historia de Messi, pero Argentina no es candidato. No. Y después sí, lo que tiene es que son... A ver, yo creo que no son tantas dudas, Pollo, en cuanto a nombres. Yo creo que ya tiene 20. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿sabés cuál es la mayor cuestión? Que más allá de tener a esos 20... duda de lo que tiene, o sea que no le dan garantía. Eso es peor. Entonces eso es mucho más grave. Eso es peor. ¿Entendés? Claro. Pues si yo sé que voy con ellos, ahora yo no estoy seguro con esto. ¿Sabés por qué? Porque está buscando ver si alguno es mejor que esos 20. Bueno, que pero te pregunto, Kai, de verdad, está buscando eso, ahora te pregunto. Otamendi va a jugar. Sí. No juega Facio, ¿quién juega? No, por eso. No, va a jugar. A ver, jugar un nombre. Eso es lo que dice Cholo. Deme el nombre. No, Pesela hoy. Pesela. Vendrá Pesela. Porque estamos hablando... Pues que está jugando todos los partidos también y está en un buen nivel, Garay, ¿eh? Bueno. Nos estamos olvidando de Garay. Bueno, ¿querés que diga algo de Garay? No sé, decir lo que quiera. Sí, pero cuando dijo que no iba a ir... Claro. A Garay, la información que yo tengo es que durante las eliminatorias se lo llamó 2 veces y Garay las 2 veces dijo que no estaba para la selección. Ah, ¿sí? Bueno, también. Sí. Entonces... No tengo claro qué pasó, no tengo de qué modo se autoexpulsó. Porque él declaró el otro día, él declaró algo pero el otro día, él dijo al cuerpo técnico que no estaba para venir a selección. Lo que es cierto también, y como acá decía, si no es Facio, ¿quién? Mira, bueno, podemos tirar nombre, pero ninguno es garantía. Sí, así, o sea, yo no digo nada. Más allá del muy mal rendimiento de Otamendi en los últimos tiempos, tiene más que ver con otra cuestión lo de Otamendi. Creo que ninguno es garantía, ninguno decir, no, pero ¿cómo no está este? Por eso, entonces vos no dudas de ponerlo, pero dudas de cómo te va a responder. Entonces es mucho más grave. Es peor. Eso es peor. Y el punto es si hay espacio